This message, Hebrews chapter 6, part 3, by Brother William Marion Branham, was delivered Sunday morning, September 15, 1957, at the Branham Tabernacle in Jeffersonville, Indiana, USA. El mensaje, Hebreos capítulo 6, parte 3, fue predicado originalmente en inglés por el hermano William Marion Branham, un día domingo en la mañana, 15 de septiembre de 1957, en el Tabernáculo Branham, en Jeffersonville, Indiana, Estados Unidos de Norteamérica. Good morning, friends. It's a privilege to be here and to fulfill this great introduction from our pastor, who would certainly take a real life, wouldn't it? So we are giving praise to the Lord for all of His great healing powers and His mercies that He has given to us down through the years. Buenos días, amigos. Es un privilegio estar aquí y para cumplir con esta presentación tan fina de parte de nuestro pastor, realmente se requiere una vida genuina, ¿verdad que sí? Así que estamos glorificando al Señor por todos sus grandes poderes de sanidad y sus misericordias que Él nos ha concedido con el pasar de los años. Now I have a few announcements to make. One, we, Brother Woods and Brother Roberson, and we want to thank you all for praying for us for a safe trip. Had a wonderful time, just gone 4.5 days, I believe, and back again safely. The Lord did bless us. Ahora tengo algunos anuncios que hacer. Uno, nosotros, el hermano Wood y el hermano Roberson, queremos agradecerles a todos por haber orado por nosotros para un viaje sin contratiempos. Tuvimos un tiempo maravilloso. Nos ausentamos solo por 4 días y medio, creo que fue, y regresamos sin contratiempos. El Señor nos bendijo. Now, we are announcing that the brother Grim Snelling, his revival is continuing on up at the end of Brigham Avenue in the city here. And this coming Wednesday night, I want to go away tomorrow after a funeral service for one to announce in a few moments. Ahora, anunciamos que el hermano Graham Snelling, su avivamiento continúa ya al final de la avenida Brigham, aquí en la ciudad. Y este próximo miércoles por la noche, quiero salir mañana después de un servicio fúnebre de alguien que anunciaré en unos momentos. We'll let you know Wednesday night. We want to go in a delegation all up to visit Brother Graham before he closes his service up there. And we'll try to get the entire church together if we can and go as a delegation to be with Brother Graham in one of his services. Les avisaremos el miércoles por la noche. Queremos ir todos como una delegación para visitar al hermano Graham antes de que él termine sus servicios allá. Y trataremos de reunir a toda la iglesia si podemos, e ir como una delegación para reunirnos, estar con el hermano Graham en uno de sus servicios. And now, this afternoon at the Undertaker establishment at Charleston is a Mrs. Calvin that once come to the church here many years ago, 74 years old, left this life yesterday to go to be with the Lord Jesus. Y ahora, en esta tarde en la casa funeraria de Charlestown está la señora Colvin, quien una vez asistió aquí a la iglesia hace muchos años, de 74 años. Abandonó esta vida ayer para ir a estar con el Señor Jesús. And her funeral is to be preached Monday by Reverend Mr. McKinney, used to formerly the pastor of the Methodist Church at Port Fulton for many years, which was a personal friend of theirs, and I'm to assist him. Monday at I believe it's 1:30 at the chapel at Charleston, Indiana. Y el lunes en su funeral predicará el reverendo el señor McKinney, que anteriormente era el pastor de la iglesia metodista en Port Fulton por muchos años, el cual era un amigo personal de ellos, y yo le ayudaré el lunes. Creo que es a la 1:30 en la capilla de Charlestown, Indiana. And all of you friends of the Calvin family would appreciate now just a little courage or a little handshake, for we all know what that is, we who've been down through those valleys ourselves, and know what it means to lose a friend.
Y sé que todos ustedes, las amistades de la familia Colvin, apreciarían ahora un poco de ánimo o de una estrechadita de mano, pues todos sabemos, los que hemos pasado eso, por esos valles, personalmente, y sabemos lo que significa perder a un amigo. And so we, she's laying in the chapel now at Charleston, Indiana. If you go up this afternoon, why, it would be appreciated by the Colvin family, I'm sure. Y entonces nosotros, ella está en la capilla ahora, en Charlestown, Indiana. Si ustedes van esta tarde, pues la familia Colvin lo apreciaría, estoy seguro. Many of their people come here to the tabernacle yet. Married, buried, baptized, preneur their family through. And so Mr. Grayson, it used to be our neighbor right here, is the undertaker up there. Muchos de sus parientes aún vienen aquí al tabernáculo. Yo he casado, enterrado, bautizado a casi toda su familia. Y el señor Grayson, que era nuestro vecino aquí, trabaja en la casa funeraria allá. And then this tonight, the Lord willing, where we leave off this morning, we'll try to pick up tonight in this great study that we're studying in now. And then I think that was the announcements as far as I know of. And this coming Wednesday night, now we'll announce tonight that we're going up to be with Brother Grimm. Y por tanto en esta noche, el Señor mediante, donde terminemos en esta mañana, trataremos de continuar esta noche en este gran estudio que ahora estudiamos. Entonces creo que esos son los anuncios hasta donde yo sé. Y ahora este próximo miércoles en la noche anunciaremos la noche en que iremos a acompañar al hermano Grimm. And we welcome all the strangers in our gates, and we are happy to have you here this morning, and pray that God will exceedingly, abundantly bless you today for this gathering. Y les damos la bienvenida a todas las visitas que han pasado por nuestras puertas. Y nos da gusto tenerlos aquí esta mañana. Y pedimos que Dios los bendiga en abundancia y sin medida hoy en esta reunión. Brother Cox has just told me that the public addressing outfit wasn't working too well at the time. It's perhaps maybe according to the weather, a lot of dampness in the speakers there, and they're not too good to begin with, so that may be the cause. El hermano Cox me acaba de decir que el equipo de sonido no estaba funcionando muy bien en estos momentos. Tal vez sea debido al clima. Hay mucha humedad allí en los parlantes. Y para empezar, no están en muy buena condición. Así es que esa pudiera ser la causa. As I see a sister sitting here that I know, the sister Argenbright, this is not nice and etiquette to ask this, but have you heard from Brother Argenbright since it's been over? I am very interested in hearing from him as soon as we can. Veo sentada aquí a una hermana que conozco, la hermana Argenbright. Yo, esto no está bien, ni es apropiado preguntarlo, pero ¿ha oído usted del hermano Argenbright desde que llegó allá? Estoy muy interesado en saber de él tan pronto como podamos. He's in Switzerland and Germany in a meeting over there with Brother Tommy Hicks and Paul King. If you ever hear Sister Ruth, you let me know right away, as quick as you can. Él está en Suiza y Alemania, en una reunión allá con el hermano Tommy Hicks y Paul Kane. Si llega a saber algo, hermana Ruth, comuníquemelo de inmediato, tan pronto como pueda. Now, the little tabernacle has no membership, but we have fellowship. We have no creed but Christ, no law but love, no book but the Bible. Ahora, el pequeño tabernáculo no tiene membresía. Más bien tenemos compañerismo. No tenemos credo. Más que a Cristo, ninguna ley, sino amor. Ningún libro, sino la Biblia. That's the only book that we know of, and the only thing that we know is we have, as the blood of Jesus Christ cleanses us from all sins, we have fellowship one with the other. Everybody? Ese es el único libro que conocemos y lo único que sabemos que tenemos. La sangre de Jesucristo habiéndonos limpiado de todo pecado. Tenemos compañerismo el uno con el otro. Todos. I was noticing this morning that some of you people might have heard the brother praying. That was a Catholic. So, or formerly a Catholic. And
We have all different types of people come here. Me fijé en esta mañana que algunos de ustedes pudieron haber oído al hermano orando. Ese era un católico o un ex católico. Y tenemos todo tipo de personas que vienen aquí. Just had the privilege a few moments ago to shake the hand of a Mennonite brother who's sitting in here. And from the Mennonite, from the Methodist, from the Baptist, from the Catholic, or whosoever will, let them come. Tuve el privilegio hace unos momentos de estrechar la mano de un hermano menonita sentado aquí. Y de los menonitas, de los metodistas, de los bautistas y de los católicos y de los que quieran venir, que vengan. And we fellowship together around the blessings of God's Word. Sitting present is Jehovah's Witness and different types of other people. So different denominations. Y tenemos compañerismo, reunidos alrededor de las bendiciones de la palabra de Dios. Aquí hay testigos de Jehová y diferentes tipos de personas. Vi diferentes denominaciones. I used to love, well, I do yet, the West. I love horses and cattle that just raised on a farm, and I love it. And we used to have the roundup. And I'd go with them, and we had a drift fence. I don't know why you Eastern people know what a drift fence is or not. A mí me encantaba. Bueno, todavía me gusta. El oeste. Me gustan los caballos y el ganado. Es que fui criado en una granja, y eso me encanta. Y solíamos juntar el ganado, y yo iba con ellos, y teníamos un cerco de retención móvil. No sé si ustedes los del este saben lo que es un cerco móvil. It's when you put the cattle into the forest, they have a fence to keep them from drifting, what they call, come back down to the ranches that eat up the grass where they're raising the grass for the winter feed. Es cuando se pone el ganado en el bosque. Tienen un cerco para evitar que anden sin rumbo, como le dicen, para que no regresen a los ranchos. Se comerían el pasto donde se está cultivando el pasto para alimentarlas en el invierno. And then up in the mountain, they also have drift fences where they separate so many females and male and so forth. It's called a drift fence. But the main drift fence is where the ranger stands when the cattle are going through. Y entonces, arriba en la montaña también tienen cercos móviles, en donde separan cierta cantidad de hembras y machos y todo eso. A eso se le llama cerco de retención móvil. Pero el cerco principal es donde el guardabosque se para cuando el ganado va pasando. And now, I've sat there a many day in my saddle and watched them as the cattle would go through. There was all different kinds of brands went in. Y pues me he sentado allí muchos días en mi silla de montar y los observaba a medida que el ganado pasaba. Había diferentes marcas que entraban. There was some called the Diamond and some of them called the Bar X and some ours was the Tripod, something like a Boy Scout emblem. The next fellow below it was a turkey track on the horse, and they had all different kinds of brands to know their cattle when they drove them out. Algunas eran llamadas el diamante, y otras eran llamadas la barra X, y otras la nuestra el trípode, parecido a un emblema de explorador. La siguiente más abajo era una huella de pavo en el caballo, y tenían toda clase de marcas para reconocer su ganado cuando lo sacaban. Now, the ranger wasn't so interested in what brand they had, but here's what the ranger was interested to watch a tag in their ear. Everything that went in there, no matter what brand it was, had to be a thoroughbred Hereford. It could not go in there unless it was a Hereford. Had to be registered stock or it couldn't get through. Ahora, el guardabosque no estaba tan interesado en la marca que tenían, sino en esto. El guardabosque estaba interesado en ver una etiqueta en la oreja. Todo lo que entraba allí, sin importar la marca, tenía que ser un Hereford de pura sangre. No podía entrar a menos que fuera un Hereford. Tenía que ser ganado registrado o no podía pasar. I think on that day, when the Lord comes, he's not going to pay attention to what brand we're wearing, but if we're all born again Christians. That's right. That's the stock of Christ. The blood test is going to prove us. We're all Christians. Yo pienso que en ese día, cuando el Señor venga, Él no le va a prestar atención a la marca que tengamos, sino que todos seamos cristianos nacidos de nuevo. Correcto.
Esa es la manada de Cristo. La prueba de sangre nos vindicará. Todos somos cristianos. If we're going to be that way there, we might as well be that way here, don't you think so? So that's the way we appreciate all fellowship from all different churches. Y si allá será así con nosotros, más vale que aquí seamos así, ¿no creen ustedes? Así es como se hace. Agradecemos todo el compañerismo de todas las diferentes iglesias. Now we're studying in this blessed book of Hebrews. One brother has enjoyed it so much till he's taken the tapes and he's making a book of lectures on this. Ahora estamos estudiando este bendito libro de Hebreos. Un hermano lo ha disfrutado tanto que ha llevado las cintas y está haciendo un libro de conferencias basado en esto. Now we're going to come pretty soon to the 11th chapter. We expect to spend the winter on that. On the 11th chapter, for each one of those characters, we wish to go back through the book and tie the entire scripture together. Ahora, muy pronto, entraremos al capítulo 11. Esperamos pasar el invierno en él, en el capítulo 11. Pues nos gustaría regresar por cada uno de esos personajes en el libro y entrelazar toda la escritura. I was going to do it. I do a portion on some of this, of these former chapters, to get the whole book tied together. For you see, scripture must prove scripture. Yo iba a hacerlo. En parte lo hago en esto, en estos capítulos anteriores, para conectar todo el libro. Pues, como ustedes ven, la escritura debe probar la escritura. Therefore, if there's any contradiction that anyone would think that the scriptures contradict each other, that's an error. There's no scripture contradicts the scripture. The contradiction is where that maybe it contradicts our way of looking at it, but it doesn't contradict itself. Por lo tanto, si hay alguna contradicción, alguien que piensa que las escrituras se contradicen, eso es un error. No hay ninguna escritura que contradiga la escritura. La contradicción está en donde tal vez ella contradice nuestra manera de verla, pero ella misma no se contradice. I've been in ministry going in 26 years now, and I have never one time found one thing in the Bible that contradicts anything else that's written in the Bible. And I just know it isn't there. He estado en el ministerio ya por 26 años, y yo nunca, en ningún momento, he encontrado una sola cosa en la Biblia que contradiga alguna cosa escrita en la Biblia. Y yo sé que sencillamente no está allí. And today, we are studying in one of the most blessed chapters of the Hebrews, the 7th chapter. Amen. And if there's anyone who doesn't have a Bible and would like to follow us in the readings, we'd be glad to bring you a Bible if you just raise your hand. Y hoy estamos estudiando uno de los capítulos más benditos de los Hebreos, el capítulo 7. Y si alguno no tiene una Biblia y le gustaría seguirnos en las lecturas, con gusto le traeremos una Biblia. Si tan solo levanta la mano. I'll have some of the elders. Someone come here and get some. Someone are raising their hands back there. And, thank you, brother. And if you want a Bible, just raise your hand and they'll bring it to you. Haré que algunos de los ancianos, alguien, vengan aquí por algunas. Algunos están levantando la mano allá atrás y... Gracias, hermano. Y si usted quiere una Biblia, solo levante la mano y ellos se la traerán. Now, the only way that a church can be built, the only way that a man can have faith, is not by his denomination, not by his affiliation, but his faith rests not upon the theology of some man's ideas, because it's more or less altogether man. Ahora, la única manera que una iglesia puede ser edificada, la única manera que un hombre puede tener fe, no es por su denominación, no es por su afiliación, sino que su fe descansa no sobre la teología según las ideas de algún hombre,
porque como quiera eso proviene enteramente del hombre. But the only way faith can find its solemn resting place is up on the immovable and unchangeable Word of God. Amen. Faith cometh by hearing, hearing the Word. Pero la única manera en que la fe puede encontrar su lugar solemne de descanso es sobre la inmovible e incambiable palabra de Dios. La fe viene por el oír, oír la palabra. That's how it takes. And when faith is heard and accepted, it's forever settled. Amen. Nothing no more can ever move it, no matter what comes or goes. Amen. Nothing can ever change that faith. Amen. Think of that. Así es como se arraiga. Y una vez que se oye la fe y es aceptada, queda establecida para siempre. Ya nada más puede moverla. No importa lo que suceda, nada puede cambiar esa fe. Piense en eso. You're anchored, and you no more change for time and eternity. You're anchored forever. For God, by one sacrifice, has perfected forever those that are sanctified, are called. Usted está anclado y usted ya no cambia por tiempo y eternidad. Usted está anclado para siempre, porque Dios, por un sacrificio, hizo perfectos una vez para siempre a aquellos que son santificados o llamados. And faith has such a great place in the Christian, the believer's life, that it can take its stand by the side of a muddy grave, or over a casket, or a precious baby, or a sweetheart, has passed from this life to the beyond. Y la fe ocupa un lugar tan importante en el cristiano, en la vida del creyente, que puede pararse firme junto a una tumba lodosa, o sobre un ataúd donde una preciosa bebé o una amada ha pasado de esta vida al más allá. And with a stern look of the eagle eye, can look to him who said, I am the resurrection and the life. Amen. And they forget the things that's in the past. They press on to the mark of the high calling. Y con una mirada firme del ojo de águila, puede mirar a él quien dijo, yo soy la resurrección y la vida. Y ellos olvidan las cosas que están en el pasado. Ellos prosiguen hacia la meta del supremo llamamiento. I'm so glad that God has provided such and has made it a free gift to all. That's what churches are to be. Churches doesn't mean denominations or organizations. It means groups of people, of believers, who's gathered together under the fellowship of the Word. Estoy tan contento que Dios haya provisto eso y lo haya hecho un regalo gratuito para todos. Eso es lo que deben ser las iglesias. Las iglesias no significan denominaciones u organizaciones. Significan grupos de personas, de creyentes, que se han reunido bajo el compañerismo de la palabra. And in this marvelous teaching here of St. Paul, in the backgrounds, in the former chapters, he has specifically been dealing with the supreme deity of the Lord Jesus and who he was. Y en esta maravillosa enseñanza aquí de San Pablo, en el trasfondo dicho en los capítulos anteriores, él ha estado lidiando especialmente con la suprema deidad del Señor Jesús. ¿Y quién era él? Christ was God made so that man could feel him and touch him and fellowship with him. Christ, the Lord Jesus, was the body that God dwelt in. God was made flesh and dwelt among us. 1 Timothy 3:16. Without controversy, great is the mystery of godliness, for God was manifested in flesh.
Cristo fue Dios, hecho así para que los hombres pudieran sentirlo y tocarlo y tener compañerismo con Él. Cristo, el Señor Jesús, era el cuerpo en el que Dios habitó. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros. Primera de Timoteo 3:16. Indiscutiblemente, grande es el misterio de la piedad, pues Dios fue manifestado en carne. The great Jehovah came down and was made tangible by living in the body of his own son, declaring and reconciling the world to himself. El gran Jehová descendió y se hizo tangible al vivir en el cuerpo de su propio Hijo, declarando y reconciliando consigo al mundo. God was nothing, Christ was nothing short of God, and God was nothing short of Christ. The two together made the Godhead bodily. Made a little lower than angels so that he could suffer. Angels cannot suffer. Dios no era, Cristo no era nada menos que Dios. Y Dios no era nada menos que Cristo. Los dos juntos formaron la deidad corporalmente, hecho un poco menor que los ángeles para que así él pudiera sufrir. Los ángeles no pueden sufrir. Jesus was the tabernacle that God dwelt in. The Bible said in the 7th chapter of the Acts of the Apostles, at tabernacles and burnt sacrifice and burnt offerings thou wouldest not, but a body hast thou prepared me. Jesús era el tabernáculo en el que Dios habitó. La Biblia dice en el capítulo 7 de los Hechos de los Apóstoles que tabernáculos y sacrificio quemado y holocaustos no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. High be it the Most High dwelleth not in tabernacles made with hands, but a body hast thou prepared me. That in tabernacling, or dwelling, in a fellowship with man. Si bien el Altísimo no habita en tabernáculos hechos de manos, sino que un cuerpo me has preparado, eso, tabernaculizado o habitando en un compañerismo con el hombre. God permits, as soon as we're through with this chapter here, or through with this book, we want to go back and pick up the book of Ruth and show in that how God became kinfolks to us. To reconcile the lost back to himself by fellowshipping and becoming one of us. Si Dios permite, tan pronto terminemos aquí con este capítulo, o que terminemos con este libro, queremos regresar y tomar el libro de Ruth, y allí mostrar cómo Dios llegó a ser nuestro pariente, para reconciliar a los perdidos de nuevo consigo por el compañerismo, y llegando a ser uno de nosotros. The Redeemer must be kinfolks. And the only way that God could become kinfolks to us is to become one of us. So he could not become an angel and be kinfolks to man. El Redentor debe ser pariente. Y la única manera en que Dios podía llegar a ser pariente nuestro era llegar a ser uno de nosotros. Así que él no podía llegar a ser un ángel y ser pariente del hombre. Last evening when I was talking to the heartbroken son, my partner, the mother that's just passed away, said, oh, Brother Bill, I guess she's an angel tonight. Ayer por la tarde cuando estaba platicando con el hijo doliente, mi amigo, de la madre que acaba de morir, dijo, oh, hermano Bill, me supongo que ella es un ángel en esta noche. I said, no, Earl, she'll never be an angel. She's a woman tonight, just as God made her and will always be. Never an angel. God made angels. He never made man become angels. He made angels and man. So man will never be angels and angels will never be man. God made them different. Le dije, no, Earl, ella nunca será un ángel. Ella es una mujer en esta noche, tal como Dios la hizo, y siempre lo será. Nunca un ángel. Dios hizo ángeles.
Él jamás hizo a los hombres para que llegaran a ser ángeles. Él hizo ángeles y a los hombres. Así que los hombres nunca serán ángeles y los ángeles nunca serán hombres. Dios los hizo diferentes. Now, and in Christ becoming flesh to redeem out of that great beyond where man had fell in that immortality by sin had come down, God came down and taken on the form or the shape of a man and became kinfolks to us that he might bear our sins and our death. Ahora, y en Cristo llegó a ser carne para redimir de esa gran lejanía de donde el hombre había caído. Y esa inmortalidad tuvo que descender por causa del pecado. Dios descendió y tomó la forma de la figura de un hombre. Y llegó a ser pariente nuestro para que él pudiera cargar nuestros pecados y nuestra muerte. And in one of the illustrations we were giving in the previous lessons, just a little background so the newcomer would understand. Y en una de las ilustraciones que dábamos en las lecciones previas, solo como una pequeña base para que el recién llegado entienda, God on his road up to Calvary, as the sting of death was upon him and was buzzing around him, and finally it stung him till he died. He died till the sun quit shining. He died until the moon and the stars would not give their light. But how he had to do that, to anchor the stinger of death. Dios estaba en camino hacia el Calvario. Tenía encima el aguijón de la muerte y le zumbaba alrededor hasta que finalmente lo picó y murió. Él murió a tal grado que el sol rehusó brillar. Él murió a tal grado que la luna y las estrellas rehusaron dar su luz. Pues él tenía que hacer eso para anclar el aguijón de la muerte. If he had been an immortal person, if he had been in the theosophy or been in the spirit, death has no control of that. It had to become flesh that he could take the stinger of death. Si él hubiera sido una persona inmortal, si él hubiera estado en la teofanía o en el espíritu, la muerte no tiene control sobre eso. Tenía que llegar a ser carne para que así él pudiera quitar el aguijón de la muerte. But when a bee or an insect who stings once stings deep, he'll never sting again. He leaves a stinger in the flesh. Pues, cuando una abeja o un insecto que pica, una vez que pica profundo, nunca picará otra vez. Deja su aguijón en la carne. That's what Christ, or God became. Christ dwelt in flesh that he might anchor in his own flesh the stinger of death. And when death pulled away from him at the cross, it left its stinger. It cannot sting a believer anymore. It can make a humming noise. It can make a buzz and a threat. But it cannot sting. It has no stinger. Y por eso es que Cristo, Dios, llegó a ser. Cristo moró en carne para anclar en su propia carne el aguijón de la muerte. Y cuando la muerte se apartó de él en la cruz, dejó su aguijón. Ya no podía picar más al creyente. Puede zumbar, puede hacer un zumbido y amenazar, pero no puede picar. No tiene aguijón. The great Saint Paul on his death march screamed and said, "Oh, death, where is your sting? And grave, where is your victory? But thanks be to God who's done give us the victory through our Lord Jesus Christ. For both death and grave has lost its power." El gran San Pablo en su marcha hacia la muerte exclamó y dijo, "Oh, muerte, ¿dónde está tu aguijón? Y sepulcro, ¿dónde tu victoria? Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo, porque la muerte y la sepultura han perdido su poder." Now, then last Sunday we taken leaving the principles
of the doctrine of Christ. In the sixth chapter, we read this. Let us go on to perfection. Ahora, luego el domingo pasado tomamos, dejando ya los rudimentos de la doctrina de Cristo. En el capítulo 6 leemos esto. Vamos adelante a la perfección. And we found out that the people today in many churches, along with the Branham Tabernacle and different ones, we lay too much on studying about the principles of Christ. Y nos damos cuenta que la gente hoy, en muchas iglesias, incluyendo el Tabernáculo Branham y otras, enfatizamos mucho el estudiar de los rudimentos de Cristo. He was the son of Abraham. He was the son of so-and-so and all back the genealogies. But the Bible said, let us lay aside those things and go on to perfection. Él era el hijo de Abraham. Él era el hijo de este y este. Y regresando a las genealogías, pero la Biblia dice, echemos a un lado estas cosas y vamos adelante a la perfección. First, you must know the doctrine. And then you must know all these things. Then let's lay them aside. He said, resurrection of the dead, laying on of hands, baptisms, and all those dead articles of God. Primero, usted tiene que saber la doctrina. Y por tanto, usted tiene que saber todas estas cosas. Luego dejémoslas a un lado, dijo él, como la resurrección de los muertos, imposición de manos, bautismos y todos esos artículos muertos de Dios. Yet they have no life in them, but the church today just goes to those things. Oh, we believe in the deity of Christ, yes, sure. We believe in water baptism, yes, sure. Laying on of hands, Paul said, we'll do all this if God permits. But in the face of all of that, let's lay it aside now and go on to perfection. Con todo esto, estos no contienen vida. Pero la iglesia hoy día solamente se aferra a esas cosas. Oh, nosotros creemos en la deidad de Cristo. Sí, seguro. Nosotros creemos en el bautismo de agua. Sí, seguro. La imposición de manos. Pablo dijo, todo esto haremos si Dios lo permite. Pero viendo todo eso, dejémoslo ahora a un lado y vamos adelante a la perfección. Now the church cannot be perfected through organizations. It gets further away from God all the time, or farther away from each other. Amen. We draw barriers, we separate ourselves, seemingly not having the faith. Ahora, la iglesia no puede ser perfeccionada por medio de organizaciones. Se aleja más de Dios todo el tiempo. O nos alejamos más el uno del otro. Levantamos barreras. Nos separamos nosotros mismos, pareciendo no tener la fe. But then when we leave those principles of doctrine, if we move on to perfection, then those little things become not much use. Amen. We go into a relationship. And we find out that the only way that we can be perfected is to be in Christ. Pero entonces cuando dejamos esos principios de doctrina, si seguimos adelante a la perfección, entonces esas cositas no llegan a ser muy útiles. Entramos en una relación y nos damos cuenta de que la única manera en que podemos ser perfeccionados es estando en Cristo. And we find out then by the teachings of the Bible that how we get into Christ, not by water baptism, not by laying on of hands, not by teaching, but by one Spirit. Amen. We are all baptized into one body and become perfected through His suffering. Y entonces nos damos cuenta, por las enseñanzas de la Biblia, de cómo es que entramos en Cristo. No es por el bautismo en agua, no por la imposición de manos, no por la enseñanza, sino por un espíritu. Todos somos bautizados en un cuerpo y somos perfeccionados por medio de su sufrimiento. Then we look different. We think different. We act different. We live different. Entonces, nos vemos diferente. Pensamos diferente. Actuamos diferente.
vivimos diferente. Not because it's a duty or we belong to church, but because of the love that God has shed abroad in our hearts by the Holy Ghost that makes us fellow citizens of the kingdom of God, then there's no denomination or barriers in that. We're all one great body. No porque sea un deber o porque pertenecemos a la iglesia, sino por el amor que Dios ha derramado ampliamente en nuestros corazones por el Espíritu Santo, lo cual nos hace conciudadanos del reino de Dios. Entonces, no hay denominación o barreras en eso. Todos somos un gran cuerpo. Now we're ready to enter in upon the morning lesson in a few moments. One more thing I'd like to get to here. That is that Paul speaking in the book of the sixth chapter, we find out here that we're made perfect in Christ. Then in the 13th verse of the sixth chapter, just a little background. Ahora estamos listos para entrar en la lección de la mañana en unos momentos. Me gustaría tocar aquí una cosa más. Y es que Pablo hablando en el libro, en el 7 o en el capítulo 6, nos damos cuenta aquí que somos perfeccionados en Cristo. Luego en el versículo 13 del capítulo 6, solo como una pequeña base. For when God made promise to Abraham because he could swear by no greater, he swear by himself. God swore by himself because he could not swear by anyone greater. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro mayor, juró por sí mismo. Dios juró por sí mismo porque él no podía jurar por nadie mayor. Now we want to go back, let's get to Galatians just a few moments. Turn back to the book of Galatians and get Galatians 3:16. And we'll read here just a moment of what he swore by. Ahora queremos retroceder. Vamos a Gálatas por unos momentos. Abran en el libro de Gálatas y vayan a Gálatas 3:16 y leeremos aquí por un momento qué fue por lo que él juró. Now to Abraham and his seed were the promise made. He saith not, and to seeds as of many, but as of one, to the seed which is Christ. Ahora bien, a Abraham fueron hechas la promesa y a su simiente. No dice, y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a la simiente, la cual es Cristo. Now, if you'll notice reading that close, I should read, to Abraham and his seed, Sangler, were the promises, plural, made. Ahora, si ustedes se fijan, leyendo eso ahora detenidamente, mientras leen, a Abraham y a su simiente, singular, fueron las promesas, plural, hechas. Abraham and his seed. Now, the seed of Abraham was one, which was Christ, and prefigure Isaac. But Abraham had many children. A Abraham y a su simiente. Ahora, la simiente de Abraham era una, la cual era Cristo. En figura previa, Isaac. Pero Abraham tuvo muchos hijos. He had one before he had Isaac, which was showing the slipping up of the unbelief of Sarah, who wanted Hannah to bring the child, thinking that she was too old, and God to bypass and make some other way from the way that he had promised to do it. But God keeps his promise. No matter how unreasonable it may seem, God's obligated to his promise. Él tuvo uno antes que tuviera Isaac, que mostró la falla por la incredulidad de Sara, quien quiso que Ana trajera el hijo, pensando que ella estaba muy anciana y queriendo que Dios pasara eso por alto y lo hiciera de alguna manera diferente a como él ya había prometido que lo haría. Pero Dios cumple su promesa. No importa cuán poco razonable parezca, Dios está obligado a su promesa. And Sarah thought that maybe she could have Hagar, her maid, to give birth to a baby through Abraham, and she would take it,
And that became Ishmael, which was a thorn in the flesh from then until now. Amen. Still a thorn in the flesh. Now there come the Arabs, and they've always been that way. Y Sara pensó que tal vez ella pudiera permitir a Ana, o a Agar, quise decir, su criada, para que diera luz al bebé por medio de Abraham, y ella lo tomaría. Y ese llegó a ser Ismael, el cual fue un aguijón en la carne desde entonces hasta hoy. Aún es un aguijón en la carne, pues de allí vienen los árabes, y ellos siempre han sido de esa manera. Now, any time that you disbelieve the naked word of God and adopt some other way, it'll be a thorn in your flesh from there on. You take just what God said. If he said it, that's just what he means. Oh, blessed be his name. Ahora, cada vez que usted descree la palabra de Dios al desnudo y adopta alguna otra manera, de allí en adelante eso le será un aguijón en la carne. Usted solo tome lo que Dios ha dicho. Si Él lo dijo, eso es justamente lo que Él quiere decir. Oh, bendito sea su nombre. Just take His word. No matter what tries to bypass, say, well, it really doesn't mean that. It means just what it says. When God makes the promise. Solamente tome su palabra. No importa cualquier cosa que quiera desviarla diciendo, bueno, ella realmente no quiere decir eso. Ella quiere decir exactamente lo que dice. Cuando Dios hace una promesa. Now, if we'll notice closely, Abraham and his seed were the promises. One was the seed, singular, and the other was promises. There's more than one promise and more than one person that's included in the seed of Abraham. Ahora, si prestamos atención, a Abraham y a su simiente fueron las promesas. Una era la simiente singular y la otra eran promesas. Hay más de una promesa y más de una persona incluida en la simiente de Abraham. See, there's one seed, but many people of this seed. See, there were not just Abraham alone or to Isaac alone, but it was to all the seed of Abraham, the promises was made to each and every individual seed of that seed. You get it? Ben, hay una simiente, pero mucha gente de esta simiente. Ben, ellas no solo eran para Abraham o solo para Isaac, sino fueron para toda la simiente de Abraham. Las promesas fueron hechas a cada simiente individual de esa simiente. ¿Lo captan? Therefore, we being dead in Christ, according to the Scriptures, we take on Abraham's seed and are heirs according to the promise. Por tanto, nosotros estando muertos en Cristo, de acuerdo a las Escrituras, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos de acuerdo a la promesa. Not by joining church, or forming of the dead articles, or so forth, but by being born of the Spirit of Christ, we are Abraham's seed and are joint heirs with him in the kingdom. No es por unirnos a la iglesia, o por formar artículos muertos, o todo eso, sino por haber nacido del Espíritu de Cristo. Nosotros somos simiente de Abraham, y coherederos con él en el reino. Then, we go on to read then, just a little further now, God making an oath, now the 17th verse of the 6th chapter, wherein God willing more abundantly, God willing more abundantly to show unto the heirs of promise the immutability of his counsel confirmed it with an oath. Entonces, seguimos ahora leyendo, un poquito más. Dios haciendo un pacto. Ahora, el versículo 17 del capítulo 6. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa, la inmutabilidad de su consejo,
interpuso juramento. Oh, let's just rest now a few minutes. God more willing, not that he had to, but to make this a sure thing. Now, we've already found that God became flesh, dwelt among us, how that he manifested his self towards the world. Oh, descansemos ahora por unos momentos. Queriendo Dios, no que tenía que hacerlo, pero para hacer de esto algo seguro. Ahora, ya estamos enterados que Dios llegó a ser carne, habitó entre nosotros, la manera en que Él se manifestó al mundo. When he found the woman in adultery, he said, I don't condemn you, go sin no more. When he found the sick, he acted just the way he'd have to act. For he was God, and he healed the sick, he raised the dead, he forgave the sins, no matter how they was and how many and how backslidden, he forgave them anyhow, if they were willing to come and ask. Cuando él encontró a la mujer en adulterio, dijo, yo no te condeno, ve y no peques más. Cuando encontró al enfermo, él se portó exactamente de la manera como tenía que portarse, porque él era Dios. Y él sanó a los enfermos, él resucitó a los muertos, él perdonó los pecados. No importaba cómo estaban, ni cuántos, ni los recaídos, él de todas maneras los perdonó, si estaban dispuestos a venir y pedir. Now, notice, if God acted any one time on a certain circumstance, and if that same circumstance arise again, he's got to act the second time like he did the first time, or he's unjust. Yeah. Ahora, fíjense, si Dios procedió alguna vez de una cierta circunstancia, y si esa misma circunstancia se presenta otra vez, Él tiene que proceder la segunda vez como lo hizo la primera vez, o Él sería injusto. ¿Ven? No matter how bad you are in sin, how stupid you may become, he's got to act to you like he did that fallen woman, or he acted wrong then. No importa cuán metido esté usted en pecado, cuánto se rebaje usted, él tiene que proceder con usted como lo hizo con esa mujer caída, o él procedió erradamente allá. God's behavior is his person, and what he is in his behavior declares his person. Amen. And that's the way you are. In your behavior, life tells what you are. La conducta de Dios es su persona, y lo que él es en su conducta declara su persona, y de esa manera es con usted. En la conducta de su vida se declara lo que usted es. As we had went to a lesson or two ago, the Methodist people wanted to declare it, when you shout, you got it. The Pentecostal says, when you spoke with tongues, you got it. The Shaker said, when you shake, you got it. The Pennsylvania Shakers. Como tuvimos y estudiamos una o dos lecciones atrás, el pueblo metodista quiso declarar, cuando usted grita, usted lo recibe. Los pentecostales dicen, cuando usted habló en lenguas, usted lo recibió. El que tiembla dijo, cuando usted tembló, usted lo recibió. Los cuaqueros de Pensilvania. And we find out that they're all wrong. Your life declares it. Amen. Your person declares what you are. Amen. A man is known by his works. And whatever your life is. Y nos damos cuenta que todos están errados. La vida suya es la que lo declara. Su persona declara lo que usted es. Un hombre es conocido por sus obras y lo que su vida es. You've heard the old story, your life speaks so loud I can't hear your words. Amen. So whatever you are the life that you live shows what kind of a spirit is in you. Ustedes han oído el antiguo refrán, su vida habla tan fuerte que no puedo oír sus palabras. Así que lo que usted sea, eso es usted. La vida que usted vive muestra la clase de espíritu que está en usted. And then, you may impersonate the wrong thing.
or impersonate the right thing, may I say. You may impersonate a Christian, but there will by and by come a time when the strain will be put on. Then it will show what you are. A chain is its strongest at its weakest link. Y también, usted pudiera personificar la cosa errada o personificar la cosa correcta, quise decir. Usted pudiera personificar a un cristiano, pero con el pasar del tiempo, en alguna ocasión, vendrá el tiempo cuando llegará la presión y saldrá a relucir lo que usted es. Una cadena es tan fuerte como su eslabón más débil. When Christ, the Son of God, was put to the test, it showed what he was. Sure, when you're put to the test, it'll prove what you are. Your life always reflects what's on the inside of you. By and by, be sure your sins don't find you out. That's what we're trying to say. Cuando Cristo, el Hijo de Dios, fue puesto a prueba, eso mostró lo que Él era. Seguro, cuando usted es puesto a prueba, eso probará lo que usted es. Su vida siempre refleja lo que hay por dentro en usted. Con el pasar del tiempo, asegúrese usted que sus pecados no lo descubran. Y eso es lo que estamos queriendo decir. Jesus said in St. John 5:24, he that heareth, not he that shaketh, he that speaketh, he that heareth my word and believeth on him that sent me has eternal life. And shall never come to the judgment, but pass from death unto life. Jesús dijo en San Juan 5:24, el que oye, no el que tiembla, no el que habla, no el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida. It's your faith, and your faith confessed by your lips, make manifest to the people that can hear, but your life is open before all. So no matter how much you try to act this and do this, it'll never work. It's got to be in you. Amen. That's the real kernel of the whole story. Es su fe, y su fe confesada por sus labios se manifiesta a las personas que pueden oír. Pero la vida suya está abierta delante de todos. Entonces, no importa cuánto usted trate de actuar así y hacer esto, eso jamás funcionará. Tiene que estar en usted. Ese es el verdadero centro de toda la historia. Your personal faith in the resurrected Christ as your Savior, that He's at the right hand of God acting in your place this morning, as you're acting in His place down here as a witness. Es su fe personal en el Cristo resucitado como su Salvador, de que Él está a la diestra de Dios actuando en su lugar en esta mañana, mientras usted está actuando en lugar de Él aquí abajo, como un testigo. A witness is to act instead of somebody. Stand for you as a witness. And as your life reflects here, what your testimony is in Christ, it reflects there and it reflects here. And He is up there as what He is for you, reflects both there and here. Un testigo es para actuar en lugar de alguien. Pararse por usted como un testigo. Y a medida que la vida suya refleja aquí lo que es el testimonio suyo en Cristo, eso se refleja allá y se refleja aquí. Y Él está allá arriba. Lo que Él es para usted se refleja tanto allá como aquí. So you are, by your faith, are you saved and that alone? So sensations, emotions, feelings, anything has no place at all in it. Así que usted es por su fe, usted es salvo y por nada más. Así que las sensaciones, emociones, sentimientos, lo que sea, no tienen cabida en lo absoluto en esto. Now, not
Now, don't think wrong that I do not believe in these emotions, certainly. But what we're on now trying to drill to this people of this day is not emotions. Ahora no se equivoquen pensando que yo no creo en estas emociones. Por supuesto que sí. Pero lo que queremos recalcarles ahora a estas personas de este día no son emociones. The devil has took those things and went wild with the people. Letting them base their eternal destination upon an emotion. Shouting, speaking with tongues, going to church every Sunday, acting like a Christian. That won't have one bearing at that day. El diablo ha tomado estas cosas y se ha desenfrenado con el pueblo, dejándolos basar su destino eterno en alguna emoción, gritar, hablar en lenguas, ir a la iglesia cada domingo, portarse como un cristiano. Esto no influirá para nada en aquel día. Except the man is born again, and your life reflects what you are on the inside. Not your emotions. Solamente es si el hombre nace de nuevo y la vida suya refleja lo que usted es en su interior. ¿Ve? No sus emociones. You could have blood in your hands. You could speak with tongues. You could heal the sick. You could move mountains with your faith. And you are nothing yet. 1 Corinthians 13. See? Usted pudiera sangrar en las manos. Pudiera hablar en lenguas. Usted pudiera sanar a los enfermos. Usted pudiera mover montañas con su fe. Y aún no es nada. 1 Corintios 13. ¿Ve? It's got to be something happened by birth which comes from God. And God brings a new birth into you and gives you a part of himself. Then those things are. You are a new creation. Tiene que ser algo que ha sucedido por un nacimiento que viene de Dios. Y es Dios que trae el nuevo nacimiento en usted y le concede a usted parte de sí mismo. Luego acontecen esas cosas. Usted es una nueva creación. I give unto them eternal. We went through the word eternal. Forever is a space of time. Eternity is forever. Forever and forever. But there's only one eternity. Yo les doy a ellos lo eternal. Repasamos la palabra eterno. Para siempre es un espacio de tiempo. La eternidad es para siempre, por los siglos de los siglos. Pero solamente hay una eternidad. And we find out that you receive eternal life. And the word in the Greek is Zoe, which means God's life, and you receive part of God's life, which makes you a spiritual son of God. And you're just as everlasting as God is everlasting. Y nos damos cuenta que usted recibe vida eterna. Y la palabra en el griego es Zoe, que significa la vida de Dios. Y usted recibe parte de la vida de Dios, lo cual lo hace a usted un hijo espiritual de Dios. Y usted es tan eterno como Dios es eterno. You have no end, no place to stop because you had no place to begin. Anything has a beginning has an end. And that without a beginning has no end. Usted no tiene fin. Ningún lugar donde termina, porque no tuvo lugar donde comenzó. Cualquier cosa que comienza tiene fin. Y lo que no comienza, no tiene fin. How we love that precious word. How the Christian should be established. In the faith that was once delivered to the saints. And not be tossed about place to place and joining different churches. ¿Cuánto amamos esa palabra preciosa? ¿Cómo debe el cristiano estar establecido en la fe que una vez fue dada a los santos, y no ser llevado por doquiera, de lugar a lugar y uniéndose a diferentes iglesias? Any church you want to belong to is all right as long as you're a Christian. But first, put the first thing, which
which is that birth that makes you kinfolks to God as God became kinfolks with you. Cualquier iglesia a la que usted quiera pertenecer está bien siempre y cuando usted sea un cristiano. Pero primeramente, póngalo primero, lo cual es ese nacimiento que los emparienta con Dios, así como Dios llegó a ser pariente con ustedes. He became kinfolks that he might raise you up. Before he can raise you up, he has to give you eternal life. Then God had become kinfolks to take death to raise you up. Then you have become kinfolks to him in order to go in the resurrection. Él llegó a ser pariente para así resucitarlos. Antes que pudiera resucitarlos, él tiene que darles vida eterna. Entonces Dios tuvo que llegar a ser pariente para tomar la muerte, para resucitarlo a usted. Por tanto, usted tiene que emparentarse con él para irse en la resurrección. You see what it is? It's just a swap. God became you that you might become God. See? Amen. God became a part of you, flesh, that you might, by his grace, become a part of him. Amen. That's all to have eternal life. Just a beautiful picture, and oh, we love it. Amen. ¿Ven lo que es? Simplemente es un intercambio. Dios llegó a ser usted para que usted pudiera llegar a ser Dios. ¿Ven? Dios llegó a ser parte de usted, carne, para que usted pudiera, por su gracia, llegar a ser parte de él. Eso es todo. Para que usted tenga vida eterna. Un cuadro absolutamente hermoso. Y, oh, lo amamos. Now, God willing more abundantly. Didn't have to, but he was willing to. I'm so glad of that, aren't you? That our God is willing. Ahora, Dios, queriendo mostrar más abundantemente, no tenía que hacerlo, pero él estaba dispuesto. Estoy tan contento por eso, ustedes, de que nuestro Dios está dispuesto. Look, what if he wasn't long-suffering? What is the fruit of the Spirit? Love, joy, faith, peace, long-suffering. That's a part of God that's in you. Miren, ¿Qué si él no fuera paciente? ¿Cuál es el fruto del Espíritu? Amor, gozo, fe, paz, paciencia. Esa es una parte de Dios que está en usted. And can forbearance, forbearing one another's burdens, forgiving one another, as God for Christ's sake forgive you. The Spirit of God in you makes you that way. Y que puede soportar. Soportando las cargas el uno al otro, perdonándonos el uno al otro, como Dios, por causa de Cristo, lo perdona a usted. El Espíritu de Dios en usted hace que usted sea de esa manera. And then when God was here on earth and became you, became sin, that him taking your sin bore for you and paid your penalty for it, God is long-suffering. Forbearing our burdens. Y entonces, cuando Dios estaba aquí en la tierra, y llegó a ser usted, llegó a ser pecado, que Él, tomando su pecado, lo llevó y pagó la deuda suya por Él. Dios es paciente, soportando nuestras cargas. And then he's a good God. Amen. If you want to certain things your way, you know, God's good enough to do that. He loves to make you happy. He wants to, he's love, and his great love constrains him to even step down sometime to let you have the things that you want. Amen. Y también, él es un Dios bueno. Si ustedes quieren que ciertas cosas sean a su manera, ¿saben? Dios es lo suficientemente bueno para hacer eso. A él le encanta hacerlos felices a ustedes. Es lo que él quiere. Él es amor, y su gran amor lo constriñe, aun a que baje en algún momento para concederles las cosas que ustedes quieren. Look at Thomas after the resurrection. Thomas wouldn't believe. Oh, he's got many children today. But Thomas said, no, no, I'll have to have some evidence. I'll have to put my hands in his side and in this, my fingers over here in his hands before I will believe it. I don't care what you say.
Miren a Tomás después de la resurrección. Tomás no creía. Oh, él tiene muchos hijos hoy día. Pero Tomás dijo, no, no, yo necesito alguna evidencia. Tendré que poner mis manos en su costado y en su, mis dedos aquí en sus manos antes que yo lo crea. A mí no, no me interesa lo que ustedes digan. See, he was all out of the scripture order right then. You're supposed to believe it. So he said, I have to have some sort of evidence to prove it. And Jesus appeared, he's good. Come on, Thomas. If that's what you want, well, here you are, you can have it. Ben, él estaba completamente fuera del orden de la escritura en ese momento. Usted debe creerlo. Así que él dijo, yo necesito alguna clase de evidencia como prueba. Y Jesús apareció, él es bueno. Ven, Tomás, si es lo que quieres, bueno, aquí tienes, te es concedido. That's the way we always say, Lord, I gotta speak with tongues, I gotta shout, I got, oh, go ahead, I'll let you have it. He's good. Así somos nosotros, decimos, Señor, yo tengo que hablar en lenguas, yo tengo que gritar, yo tengo, oh, hazlo, te lo concedo, él es bueno. So he stuck his hands in his side, then he said, oh, it's my Lord and my God. He said, now, Thomas, you believe since you've seen, but how much greater is their reward who has no evidence and yet believes it? Así que él metió las manos en su costado. Luego dijo, oh, es mi Señor y mi Dios. Él dijo, ahora crees, Tomás, por cuanto has visto. Pero, ¿cuánto más no será la recompensa de aquellos que no tienen evidencia y aún lo creen? Amen. That's where we must get to. How much greater is their reward who's seen nothing but yet believe it? It's an act of faith that we accept it. Ahí lo tienen. Ahí es donde debemos llegar. ¿Cuánto más no será la recompensa de aquellos que no han visto nada, pero aún lo creen? Es por un acto de fe que lo aceptamos. Now, I believe signs following the believers, but let's put first things first. You're going to have the signs without this. Paul said you could. Ahora, yo creo que las señales siguen a los creyentes, pero pongamos primero las cosas que van primero. Usted puede tener las señales sin esto. Pablo dijo que se podía. He said, I can speak with tongue like both men and angels. I'm nothing. I can move mountains by my faith. I'm nothing. I can understand the Bible in such a way I could know all the mysteries of God. I'm nothing. See, that's gifts of the Holy Spirit. Without the Holy Spirit. Él dijo, aunque hablasen lenguas de hombres y ángeles, nada soy. Aunque moviese montañas por mi fe, nada soy. Aunque entienda la Biblia de tal manera que pudiera conocer todos los misterios de Dios, nada soy. ¿Ven? Esos son dones del Espíritu Santo, sin tener el Espíritu Santo. The Holy Spirit is God. God is love, joy, peace, long-suffering, gentleness, patience. That's the Spirit of God. That's what God raises up in the last days, through that Spirit. El Espíritu Santo es Dios. Dios es amor, gozo, paz, paciencia, bondad, paciencia. Ese es el Espíritu de Dios. Eso es lo que Dios levanta en los postreros días, por medio de ese Espíritu. Now, not willing, God more willing, abundantly, to show unto the heirs of the promise. God more willing to show the heirs. Who is the heirs? We being dead in Christ take on Abraham's seed and her heirs. Ahora, no queriendo, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa. Dios queriendo mostrar más abundantemente a los herederos. ¿Quiénes son los herederos? Nosotros, estando muertos en Cristo, participamos de la simiente de Abraham y somos herederos. We are heirs of the kingdom of God through a sworn promise. God didn't have to swear.
His word's perfect. But he swore too, by himself, for there is no one greater, as we read on just a moment. Listen. Oh, ¿les cala eso? Nosotros somos herederos del reino de Dios por medio de una promesa jurada. Dios no tenía que jurar. Su palabra es perfecta. Pero además de eso, juró por sí mismo, porque no hay otro mayor. Como leeremos en un momento, escuchen. The promise of immutability of his counsel confirmed it by an oath. The immutability, the unchangeable. Amen. God cannot change. He has to remain the same. La inmutabilidad de su consejo interpuso juramento. La inmutabilidad, lo incambiable. Dios no puede cambiar. Él tiene que permanecer el mismo. And if God healed one sick person, he can never change his attitude. God forgive one sinner, one prostitute. He can never change his attitude. The immutability, the unchanging of God's word. Y si Dios sanó a una persona enferma, Él nunca puede cambiar su actitud. Si Dios perdona a un pecador, a una prostituta, Él nunca puede cambiar su actitud. La inmutabilidad, lo incambiable de la palabra de Dios. God said in one place, I'm the Lord who heals all our diseases. He has to stay with it. Amen. For he's infant. He knows the end from the beginning. Dios dijo en un lugar, yo soy Jehová quien sana todas tus dolencias. Él tiene que cumplir eso, porque Él es infinito. Él sabía el fin desde el principio. I can say, I'll do this. And the Bible said we ought to say, if the Lord is willing. Yes. Because I'm a mortal. I don't know. Sometimes I have to take my word back, but God can't take his back. Amen. He's God. Ahora, puede ser que yo diga, haré esto. Y la Biblia dice que debemos decir, si el Señor lo permite. Por cuanto yo soy un mortal, yo no sé. Algunas veces yo tengo que retractarme de mi palabra. Pero Dios no puede retractarse de la suya. Él es Dios. And he only requested one thing, if thou canst believe. Amen. Oh my. Lord. If you can believe, all things are possible. Amen. If thou canst believe. That's all. Y él solamente pidió una cosa. Si podéis creer. Oh, vaya. Si ustedes pueden creer, todas las cosas son posibles. Si podéis creer, eso es todo. If you can, there's a question. But not the question is on God's word. Because his immutability, he cannot change. How wonderful. Now listen as we read on down. Usted, si puede. Allí está la duda. Pero no es que haya duda en cuanto a la palabra de Dios, pues debido a su inmutabilidad, Él no puede cambiar. ¡Qué hermoso! Ahora escuchen mientras continuamos leyendo. That by two immutable things, in which it is impossible for God to lie. Impossible, and impossibility and immutability is practically the same word. Amen. Can't change, can't move, has to stay the same forever. Can't be changed. The immutability and the impossibility, que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. Imposible. Una imposibilidad e inmutabilidad es prácticamente la misma palabra. No puede cambiar, no puede variar. Tiene que permanecer igual para siempre. Eso no se puede cambiar. La inmutabilidad y la imposibilidad. And two by two immutable things in which it was impossible for God to lie. We have two things, yes. First, his word said he would do it. The second was his sworn oath on it he'd do it. Y por dos, para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta. ¿Tenemos nosotros dos cosas? Sí. Primero, su palabra dijo que él lo haría.
La segunda fue su pacto jurado al respecto que él lo haría. Oh, my. What type of people should we be? Why should we be tossed about and run about and taking the things of the world and acting like this 1957 streamlined model Christianity? No, vaya. ¿Qué clase de personas deberíamos ser? ¿Por qué hemos de ser llevados de aquí para allá y corriendo por doquier y tomando las cosas del mundo y portándonos igual que este modelo de cristiandad moderno de 1957? We want to be the old-fashioned type that takes God at His word and calls those things which were not as though they were if God said so. That settles it. Nosotros queremos ser el tipo chapado a la antigua que toma a Dios en su palabra y llama a esas cosas que no son como si fuesen. Si Dios lo dijo, eso lo concluye. Abraham, who the promise is given to him and his seed, he called the things which were not as though they were, for it was God's promise, knowing that God could not lie. Abraham, a quien la promesa fue dada, a él y a su simiente, llamó las cosas que no eran como si fuesen. Porque era la promesa de Dios, sabiendo que Dios no podía mentir. He promised him that, and he believed it as the years passed by, and the promise seemed to get further away to the natural eye, it became closer to Abraham. Él le prometió eso a él, y él lo creyó, y a medida que los años pasaron, y la promesa parecía alejarse más, para el ojo natural, para Abraham se acercaba más. Instead of being weak and say, well, maybe there is no such a thing as divine healing. Maybe I'm just maybe there is no such a thing. Maybe I've been wrong in all my conceptions. Then that shows one thing, that you haven't been born again. En lugar de ser débil y decir, bueno, tal vez no existe tal cosa como sanidad divina. Tal vez hablé mal. Tal vez no hay tal cosa. Tal vez he estado errado en todas mis concepciones. Eso entonces muestra una cosa, que usted no ha nacido de nuevo. For it, we got to last Sunday, just a little further back in the chapter, for it is impossible for a man that's once tasted the heavenly gifts and things to fall away again to renew himself to repentance. Amen. Absolutely, totally impossible. Porque es, lo repasamos el domingo pasado, retrocediendo un poco en el capítulo. Porque es imposible que un hombre que una vez gustó del don celestial y cosas, que recaiga, siendo otra vez renovado para arrepentimiento. Absolutamente, totalmente imposible. For he that is born of God does not and cannot commit sin. Amen. For the seed of God remains in him and he cannot sin. The seed of God is the word of God. Faith cometh by hearing, hearing the word. The sacrifice is made, it's all over. Porque el que es nacido de Dios no practica y no puede practicar el pecado. Porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar. La simiente de Dios es la palabra de Dios. La fe viene por el oír la palabra. El sacrificio fue hecho. Todo ha concluido. Ahora, si usted obra mal, Dios le hará pagar por eso. Pero si lo hace, que obra mal, usted no lo hace voluntariamente. El capítulo 10, versículo 47, creo. Porque si pecáramos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad. But after you're once born, you have the truth, not the knowledge of it, but you have accepted the truth. And it's become a reality. And you're a child of God for time and eternity. God swore that he would do it. Pero después que usted ha nacido, usted tiene la verdad. No solo el conocimiento, sino que usted ha aceptado la verdad. Y ella ha llegado a ser una realidad. Y usted es un hijo de Dios por tiempo y eternidad. Dios juró que lo haría. Jesus said, he that heareth my words and believeth on him that sent me hath everlasting life, and I'll raise him up in the last days. He'll never come to the judgment. He's
Jesús dijo, aquel que oye mis palabras y cree en el que me envió, tiene vida eterna, y yo lo resucitaré en el día postrero. Él nunca vendrá al juicio. Él ha pasado de muerte a vida. Now with an oath like that, God willing that we should receive it. Now watch what he says here, Paul, speaking to the church. Ahora con un juramento como ese, Dios queriendo que lo recibamos. Ahora miren lo que él dice aquí, Pablo, hablándole a la iglesia. Is it possible for God to lie? We ought to have a strong consolation. Not well, if the Baptists don't treat me right, I'll go to the Methodist, see? Es imposible que Dios mienta. Debemos tener un fortísimo consuelo. No, bueno, si los bautistas no me tratan bien, me iré con los metodistas. ¿Ven? We should have a strong consolation who has fled for refuge to lay hold upon the hope set before us. Now in the reading of the last, which hope we have as an anchor of the soul. Tengamos nosotros un fortísimo consuelo, los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros. Muy bien, leyendo el último, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma. The hope, the sworn oath of God, we have as an anchor of the soul, both sure and steadfast, and which entereth into, that is, within the veil. Let's speak just a moment on the veil. We didn't get it too good last Sunday night. La esperanza, el juramento de Dios, tenemos como segura y firme ancla del alma y que penetra hasta dentro del velo. Hablemos solo por un momento del velo. No lo captamos muy bien el domingo pasado por la noche. In the veil. The veil is the flesh. The veil is what keeps us from seeing God face to face in this church. Amen. The veil is what keeps us from seeing the angels at their positions this morning, standing by the seats. Dentro del velo. El velo es la carne. El velo es lo que nos impide ver a Dios cara a cara en esta iglesia. El velo es lo que nos impide ver a los ángeles en sus posiciones en esta mañana, parados junto a los asientos. The veil is what keeps us from seeing. We're hid behind the veil, and that veil is the flesh. We are sons and daughters of God. We're in the presence of God. The angels of God are encamped about those who fear him. El velo es lo que nos impide verlo a él. Nosotros estamos escondidos detrás del velo. Y ese velo es la carne. Nosotros somos hijos e hijas de Dios. Estamos en la presencia de Dios. Los ángeles de Dios acampan alrededor de los que le temen. We're in the presence of God all the time. I'll never leave thee, neither will I ever forsake thee. I'll be with thee always, even unto the end. Nosotros estamos en la presencia de Dios todo el tiempo. Yo no os dejaré ni os desampararé. Yo estaré con vosotros siempre, aún hasta el fin. But the veil is the flesh. That's what keeps us out of his presence. But to the soul, the spirit, by our faith, we know that he's watching us. He's standing by us. He's here now. Pero el velo es la carne. Eso es lo que nos impide entrar en su presencia. Pero a través del alma, el espíritu, por nuestra fe sabemos que él nos está observando. Él está parado junto a nosotros. Él está aquí ahora. Down at Dothan one morning, an old prophet was surrounded by an army. And his servant went out and said, oh, father, the whole country surrounded by the aliens. And Elijah raised up and said, why, son, there's more with us than there is with them. Allá en Dothan, una mañana, un profeta anciano estaba rodeado por un ejército. Y su siervo salió y dijo, oh, padre, todo el país está rodeado por los extranjeros. Y Eliseo se levantó y dijo, ah, hijo, son más los que están con nosotros que los que están con ellos. Well, he bent his eyes and looked around, he could see nothing. He said, God, I would that you'd open his eyes. Amen. Take away the veil. Bueno,
parpadeó y miró alrededor. Él no podía ver nada. Él dijo, Dios, quisiera que le abras los ojos. Quítale el velo. And when the veil dropped from over his eyes, around that old prophet was chariots of fire. The mountains was on fire with angels and chariots. There you are. Oh, then Gehazi could say, I understand now. See, the veil dropped. There's where the hindrance. Y cuando el velo cayó de sus ojos, alrededor de ese anciano profeta había carros de fuego. Las montañas ardían en fuego con ángeles y carros. Allí lo tienen. Oh, entonces Giesi pudo decir, ahora yo entiendo. ¿Ven? El velo había caído. Allí es donde está el impedimento. Here it is. Hold tight. The veil is what keeps us from living the way we should. Veil is what keeps us from doing the things that we really want to do. And God became veiled in flesh. And the veil was torn in two. And God became God again. And he raised up the veil that he hid himself in. That's the resurrection of the Lord Jesus. Aquí está. Escuchen bien. El velo es lo que nos impide a nosotros vivir como debemos. El velo es lo que nos impide a nosotros hacer las cosas que realmente queremos hacer. Y Dios llegó a velarse en carne, y el velo fue rasgado en dos. Y Dios llegó a ser Dios otra vez, y Él levantó el velo en el que Él mismo se escondió. Esa es la resurrección del Señor Jesús. Proving to us that in this veil that we're now hid in, by faith we believe it and accept it. And when this veil is torn to, I'll go in his presence. Amen. With this assurance knowing that I know him in the power of his resurrection. Probando para nosotros que en este velo en el que ahora estamos escondidos, por fe, lo creemos y lo aceptamos. Y cuando este velo sea rasgado en dos, yo entraré en su presencia con esta seguridad, sabiendo que yo lo conozco a Él en el poder de su resurrección. At the coming of the Lord Jesus, this veil will be raised up again. Amen. In a perfected way. Till I walk and talk with Him as my Savior and my God. Amen. When He takes the throne of David, and we'll live forever. En la venida del Señor Jesús, este velo será levantado otra vez. De una manera perfeccionada, a tal grado que yo caminaré y hablaré con Él como mi Salvador y mi Dios, cuando Él tome el trono de David, y viviremos para siempre. In this veil, after it's been perfected, but this veil has sin in it. It don't matter how, don't ever think of that glorified body in this earth. It's got to die same as your soul has to die to be born again. En este velo, después de que haya sido perfeccionado, no obstante, este velo contiene pecado. No importa cómo, nunca piense en ese cuerpo glorificado en esta tierra. Tiene que morir igual que su alma tiene que morir para nacer otra vez. In the perfection of not eating meats and doing this and perfecting the body, you'll never have it. And you've got to quit this and do this and do this and do this. That's law. That's legalist. En la perfección, no comiendo carne, si haciendo esto y perfeccionando el cuerpo, usted nunca lo logrará. Y usted tiene que dejar de hacer esto, y hacer esto, y hacer esto, y hacer esto. Eso es ley, es legalista. We don't believe in the legal forms of salvation. We believe it by grace are we saved. Amen. And it's not you. You had nothing to do with it. It's God's election that does it. Nosotros no creemos en las formas legales de salvación. Nosotros creemos que por gracia somos salvos. Y eso no es de uno. Uno no tiene nada que ver en el asunto. Es la elección de Dios que lo hace. No man can come to me except my Father draws him. Amen. That's right. And he, all Jesus come to do was to get these that the Father foreknew and predestinated them before the foundation of the world to become sons and daughters of God. Amen. Amen. Not him that runneth or him that willeth, but God that showeth mercy. Amen. Nadie puede venir a mí a menos que mi Padre lo traiga. Correcto. Y él
Jesús vino solo para tomar a estos que el Padre conocía de antemano y los predestinó desde antes de la fundación del mundo para que llegaran a ser hijos e hijas de Dios. Amén. No es del que corre ni del que quiere, sino Dios que muestra misericordia. God that does it. You can't pray at all or not a thing that you did. God by grace saved you. Not you yourself. If you do, you got something to brag about, but you have nothing to brag. All praises goes to Him. Amen. It's Him. Then He's given you this sure hope, swore by an oath, the impossibility for His children to ever be lost. Es Dios que lo hace. Usted de nada puede jactarse. No hay ni una sola cosa que usted haya hecho. Dios, por gracia, lo salvó a usted. No fue usted por su cuenta. Si así fuera, usted tendría algo de qué jactarse, pero usted no tiene nada de qué jactarse. Toda alabanza es para Él. Es Él. Entonces, Él le ha dado a usted esta fortísima esperanza. Lo juró por un juramento, la imposibilidad de que sus hijos llegaran a perderse. Now they get weapons for doing wrong. You reap what you sow. You get that? Don't think that you're just going out and sin. Get by with it. If you do and got that attitude, it shows you've never been born again. You get it? Ahora, ellos reciben azotes por portarse mal. Usted cosecha lo que siembra. Eso es lo que usted recibe. No piense ahora que usted puede salir a pecar y que no pasará nada. Si usted lo hace y tiene esa actitud, muestra que usted no ha nacido de nuevo. ¿Lo capta? If you still got the desire in you to do the wrong, then you're still wrong. Amen. See, for He has perfected forever those that are, and those beasts under the Old Testament are in the legal days, offered yearly, continually, can never take away sin. Si usted todavía tiene el deseo por dentro de hacer el mal, entonces usted aún sigue errado, ¿ve? Porque Él ha perfeccionado para siempre aquellos que, y esas bestias bajo el Antiguo Testamento en los días de la ley, ofrecidas anualmente, continuamente no podían quitar el pecado. But when we put our hands upon His head and confess our sins and are born again of the Spirit of God, we have no more desire of sin. Sin is passed from you. That's for time and eternity. Pero cuando nosotros ponemos nuestras manos sobre su cabeza y confesamos nuestros pecados y nacemos de nuevo del Espíritu de Dios, no tenemos más deseo de pecar. El pecado ha pasado de usted. Eso es por tiempo y eternidad. You make mistakes. You fall. You willfully do wrong. You go out sometime and do things. That don't mean that you're lost. That means that you're going to get correction. Usted cometerá errores. Usted caerá. Usted obrará mal voluntariamente. Usted saldrá algunas veces y tendrá faltas. Eso no quiere decir que usted está perdido. Eso quiere decir que usted va a recibir corrección. My little boy, lots of times, my children, I'll do things, your dust too, that you, they know that's against your rules. And they know what to expect when they do it. They're going to get a whipping for it. Sometimes a good one. But it's still your child. Mi niño, muchas veces mis hijos harán cosas, los suyos también, que usted, ellos saben que está en contra de sus normas, y ellos saben lo que les espera cuando lo hacen. Ellos van a recibir un azote por eso, algunas veces uno bien fuerte, pero sigue siendo su hijo, seguro. It's impossible for that man to ever be gone again. That's once been born of eternal life. God's not an Indian giver. He that heareth my words and believeth on Him and sent me has everlasting life and shall never come to the judgment, but pass from death unto life. Amen. I'll raise him up at the last days. That's God's promise. Es imposible que ese hombre se pierda otra vez, el cual una vez ha nacido de vida eterna. Dios no regala lo indio. Aquel que oye mis palabras y cree al que me envió, tiene vida eterna. Y no vendrá a juicio, mas ha pasado de muerte a vida, y yo lo resucitaré en los postreros días. Esa es la promesa de Dios. Now, if you go on and say, oh, well, then I always do what I want to do. But if you're a Christian, you don't want to do the thing that's wrong. Because the very life in you, the very foundation. If you want to do wrong, it shows the wrong things in here. How can bitter and sweet water come from the same fountain?
Ahora, si usted procede, dice, ah, pues yo lo puedo hacer. Yo siempre hago lo que quiero. Pero si usted es un cristiano, usted no quiere hacerlo errado por la propia vida que hay en usted, el fundamento mismo. Si usted quiere hacer el mal, eso muestra que aquí dentro está la cosa errada. ¿Cómo puede fluir agua amarga y dulce de la misma fuente? So you've been all mixed up on some kind of emotion or fabulous something, another sensation. Forget it. Go back to the altar and say, God, take my old sinful life away. And put me in such a condition that my whole desire, he is born of God, does not commit sin. Amen. That's right, he has no desire to do so. Así que si usted ha estado todo confundido en alguna clase de emoción, o alguna otra cosa fabulosa, sensación, olvídela, regrese al altar y diga, Dios, despójame de mi antigua vida pecaminosa y colócame en tal condición que mi deseo por completo. El que es nacido de Dios no comete pecado, ¿correcto? Él no siente deseo de hacerlo. Certainly the devil will trap him here and there, but not willfully. The Bible said so. The devil will trap him now and then. Sure he will. Try to throw traps to our Lord Jesus. Seguro, el diablo lo atrapará a él en esto y aquello, pero no será voluntariamente. La Biblia lo dice. El diablo lo atrapará a él de vez en cuando. Seguro que sí. Él trató de ponerle trampas a nuestro Señor Jesús. He did to Moses and caught him. He did to Peter and caught him. He did to many, but Peter even denied him. But then he went and wept bitterly. There was something in him. Él lo hizo con Moisés y lo atrapó. Él lo hizo con Pedro y lo atrapó. Él lo hizo con muchos, pero Pedro aún lo negó. Pero después fue y lloró amargamente. En él había algo. When the dove was turned out of the ark, the crow went out. He called around. He was in the ark, all right. But when he went out, his nature was different. Cuando la paloma fue soltada del arca, el cuervo salió, gaznó por doquier. Por supuesto, él estaba en el arca, pero cuando salió, su naturaleza era diferente. He could eat all the old dead carcasses he wanted to and be satisfied. Why, he was a crow to begin with. He was a scavenger. He was no good. He was a hypocrite. He sat on the roost with the dove just as big as the dove was. He could fly anywhere the dove could fly. Él podía comer todos los cadáveres viejos que quería y estar satisfecho. ¿Por qué? Para empezar, él era un cuervo y él era un carroñero. Él no era bueno. Él era un hipócrita que se sentaba en la percha con la paloma, del mismo tamaño de la paloma. Podía volar a donde quiera que la paloma podía volar. But he could eat good food just like the dove. And then he could eat rotten food what the dove couldn't eat. For the dove is a different mix-up. She's a different make. She's a dove, and the dove cannot digest rotten food because it don't have any gall. Pero él podía comer comida buena, igual que la paloma. Y a la vez, él podía comer comida podrida, que la paloma no podía comer. Pues la paloma tiene una contextura diferente. Ella es hecha diferente. Ella es una paloma. Y la paloma no puede digerir comida podrida porque no tiene hiel. And a man that's born of the Spirit of God becomes a dove of God. His nature, his change, his makeup. Yes, sir. You put the spirit of the dove in the crow, he'll never sit on a dead carcass. If he lay down by mistake, he'll certainly get away quick. He couldn't stand it. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios llega a ser una paloma de Dios. Su naturaleza, su cambio, su hechura. Sí, Señor. Ponga usted el espíritu de la paloma en el cuervo. Él jamás se posará sobre un cadáver. Si él se posara por error, con toda seguridad se apartaría rápidamente. Él no pudiera soportarlo. And a man that's born to the Spirit of God don't intolerate. He might light in a barroom sometime, but he'll get out of there quick. A woman might entice him, get him turned around, but he'll turn his head again. You get away from there quick. Why? He's a dove. Y un hombre que es nacido del Espíritu de Dios no lo tolerará. Él pudiera entrar en algún momento a una cantina, pero se saldrá de allí rápidamente. Una mujer pudiera encantarlo, hacerlo voltear, pero él voltearía su rostro otra vez.
Él se apartaría de allí rápidamente. ¿Por qué? Él es una paloma. Correcto. You ain't gonna fool him. Because that he knows my sheep know my voice. Amen. And a stranger they'll not follow. Amen. He's a dove to begin with. That's what I'm speaking about. That actual something anchors in there. Usted no lo va a engañar, por cuanto él sabe. Mis ovejas conocen mi voz, y al extraño no seguirán. Para empezar, él es una paloma. De eso es que estoy hablando. La realidad de algo que se ancla allí adentro. Watch close now, God swore. Which hope we have is an anchor of the soul, both steadfast, and which entereth into that which is the veil. Fíjense bien ahora. Dios juró, eso, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. The veil, God came down veiled in flesh to do what? To show himself. He had to hide because we couldn't see him, and he hid behind the veil. And the veil was who? Jesus. Not me that doeth the works, my Father, said Jesus. My Father dwelleth in me. I work, the Father worketh, and I worketh hitherto. El velo. Dios descendió velado en carne. ¿Para hacer qué? Para mostrarse él mismo. Él tenía que cubrirse porque nosotros no podíamos verlo. Y él se cubrió detrás del velo. ¿Y el velo era quién? Jesús. No soy yo el que hace las obras, sino mi Padre, dijo Jesús. Mi Padre mora en mí. Yo obro. El Padre obra y yo obro hasta ahora. Here he is, as the veiled one, walking in the flesh. God Emmanuel, God with us. God was in Christ, reconciling the world to himself. Here he is walking around. Aquí está él, como el velado, caminando en carne. Dios, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo. Aquí está él caminando. Now, he came down and made a sanctification or a provision or a propitiation that through his death offered, paid the price of sin, that he might come back and dwell in us. Amen. Then the faith that we have is a veiled faith or a veiled person. Ahora, él bajó e hizo una santificación o una provisión o propiciación, y por medio de su muerte ofrecida, pagó el precio del pecado para que él pudiera regresar y morar en nosotros. Entonces, la fe que nosotros tenemos es una fe velada, o una persona velada. Therefore, we don't look at the things we see in this veil. The veil has educations, and it does things and speaks things. It's a scientific thing. Por tanto, nosotros no miramos las cosas que vemos en este velo. El velo tiene educaciones, y hace cosas y habla cosas. Es un asunto científico. But the Spirit of the living God that dwells in here calls those things which were not as though they were, if God said so. There's your veiling. We're in the veil. Pero el Espíritu del Dios viviente, que mora aquí adentro, llama esas cosas que no son como si fuesen. Si Dios así lo dijo, allí está su velo. Nosotros estamos dentro del velo. Now, someday he'll raise this veil up, not born of a woman, by the sex desire of man and woman, but by the will of God he'll speak and she'll come to pass. Amen. Then we'll have a body like his own glorious body. We'll be veiled so we can talk to one another, shake one another's hands. Ahora, algún día él resucitará este velo, no nacido de una mujer, por el deseo sexual de un hombre y una mujer, sino que por la voluntad de Dios, él hablará y ella vendrá a cumplimiento. Entonces tendremos un cuerpo como su propio cuerpo glorioso. Estaremos velados para que podamos hablar uno con el otro, estrecharnos las manos uno con el otro. Now, when we go from here, there's a tabernacle, a theostomy. This is the image of a man that don't eat, don't drink, don't sleep. Awake forever. That's where we go to. Ahora, cuando partimos de aquí, hay un tabernáculo, una teofanía. Solo es una imagen de un hombre que no come, no bebe, no duerme, siempre está despierta. Allí es a donde vamos. But they're waiting under the altar, crying, Lord, how long, how long? To come back down because they want to shake hands with one another.
They want to sit down and eat and talk to one another. They're human. Pero ellos están esperando bajo el altar, clamando, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Para regresar acá abajo porque quieren estrechar las manos los unos con los otros. Ellos se quieren sentar y comer y hablar los unos con los otros. Ellos son humanos. When God made man in his own image at the beginning, he made him thus. Amen. He fellowship with one another because we know one another. We like the things that God made us because we were made thus. Bendito sea el nombre del Señor. Cuando Dios hizo al hombre a su propia imagen en el principio, Él lo hizo así. Él tenía compañerismo con cada uno, pues nos conocemos. Nos gustan las cosas que Dios hizo para nosotros, porque así fuimos hechos. En su gran venida, aquellos quienes estén listos serán así para siempre. Nos pararemos inmortales a su semejanza. Oh, bendito sea ese nombre de Cristo. Now we have the earnest of our salvation as we accept Him as our personal Savior, as our healer. All these are the remunerations, are the dividends that's paid on the insurance policy. Amen. Amen. Y ahora nosotros tenemos las arras de nuestra salvación al aceptarlo a Él como nuestro salvador personal, como nuestro sanador. Todas estas otras remuneraciones son los intereses que se pagan en la póliza de seguro. Amén. You know what an insurance policy is? You can draw dividends on it till the face value comes. Certainly, you can draw dividends. And we're drawing dividends now. Only the thing, as soon as we draw dividends, the remuneration is built up again. Ustedes saben lo que es una póliza de seguro. Usted puede retirar intereses de ella hasta que venga el valor real. Seguro. Usted puede obtener intereses. Y nosotros estamos obteniendo ahora intereses. Lo único en el asunto es que tan pronto sacamos intereses, la remuneración se ha acumulado otra vez. An insurance agent one time said to me, Billy, I'd like to sell you some insurance. I said, I have some. My wife looked around at me. Now, nothing against insurance, but some people are insurance poor. Un agente de seguros en una ocasión me dijo, Billy, me gustaría venderte un seguro. Yo dije, ya tengo. Mi esposa me miró. Ahora, nada en contra de los seguros, pero algunas personas están pobremente aseguradas. So they turned around and said, my wife looked at me strange. You got insurance? I said, sure. Well, she didn't know nothing about it. Así que ellos voltearon. Él dijo, mi esposa me miró extrañada. ¿Tienes seguro? Yo dije, claro que sí. Ella no sabía nada al respecto. He said, well, Billy, what kind of insurance do you got? I said, blessed assurance. Jesus is mine. Oh, what a foretaste of glory divine. An heir of salvation, purchased of God, born of His Spirit, washed in His blood. Él dijo, bueno, Billy, ¿qué clase de seguro tienes? Yo dije, bendita seguranza, mío es Jesús. Oh, y Él me ha dado su gloria a gozar. Soy heredero junto con Él, lavado en su sangre, nacido otra vez. So that's very good, Billy. He said, well, we'll put you up here in the graveyard. I said, it'll take me out. That's the main thing. I'm not worried about getting there. I'm worried about getting out. Él dijo, eso está muy bien, Billy. Dijo, pero no te dará cabida aquí en el cementerio. Yo dije, pero sí me sacará de allí. Eso es lo importante. No me preocupa llegar allí. La preocupación mía es salir. And since I have the assurance by the sworn God of eternity that He'll raise me up again in the likeness of His Son in the last day, I'll walk boldly. And I have a consolation and an anchor of the soul that while I'm in this veil, there's some unseen something got me anchored against the rock of ages. Y siendo que yo tengo la seguridad por el juramento del Dios de la eternidad, que Él me levantará otra vez a la semejanza de su Hijo en el día postrero, yo caminaré confiadamente y tengo una consolación y un ancla en el alma, que mientras yo estoy en este velo, hay algo invisible que me ancló allá en la roca de la eternidad. Cuando las aguas se levanten y golpeen con grande ruido, no importa, ya sea muerte, peligros o lo que sea, no nos separará del amor de Dios.
Mi ancla dentro del velo se sostiene. Let the floods rise at her, dash at infidels come. The born-again believer has an anchor. Que las aguas se levanten, que se estrellen, que vengan infieles. El creyente nacido de nuevo tiene un ancla. You can't see through this veil yet, but I know my anchor holds down her against the rock of ages. There's a sworn promise that he'll raise me up the last day. Uno todavía no puede ver a través de este velo, pero yo sé que mi ancla se sostiene allá de la roca de la eternidad, quien juró una promesa que él me levantaría en el día postrero. No wonder you look death in the face and say, where is your stain? Grave, where is your victory? But thanks be to God who gives us the victory through our Lord Jesus Christ. Con razón, uno puede mirar la muerte en la cara y decir, ¿dónde está tu aguijón, sepulcro? ¿Dónde tu victoria? Pero gracias a Dios quien nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. We're in the forerunner. Oh, my. We go get the lesson. We're the forerunner. For us, a forerunner. Estamos en el precursor. Oh, hermano, nunca llegaremos a la lección. Tuvimos un precursor. Para nosotros, un precursor. Did you ever notice in the old western days, many times I've went across the old trails, a forerunner scout. When the wagon train was perishing for water, the scout run ahead, and he seen the tribes of Indians, he bypassed them. ¿Se han fijado ustedes en los días del antiguo oeste? He cruzado muchas veces esos caminos antiguos. Un precursor, un explorador. Cuando la caravana de carretas estaba pereciendo por agua, el explorador corría adelante y él, viendo las tribus de indios, las pasaba. And he seen where there was a fountain of water. He rushed back to tell the boss of the wagon train, step up the horses. Everybody take good courage, for just over the mountain there's a big fountain of water. He's a forerunner. Y él veía en donde había una fuente de agua. Él regresaba rápidamente para decirle al jefe de la caravana de carretas, apresuren los caballos. Todos cobren buen ánimo, pues pasando la montaña hay una gran fuente de agua. Él es un precursor. And here, the forerunner. Man was once pinned down by the devil under rapid fire. But somebody tucked a machine gun nest. That was Jesus. Y aquí, el precursor. El hombre una vez fue atrapado por el diablo bajo una ráfaga de fuego, pero alguien tomó el nido de la ametralladora. Ese fue Jesús. The forerunner has gone before us, and Satan standing there with a machine gun pinning us down. Yeah, always in bondage and scared of death. He's guarding that fountain. Sure he was. He's given the commission because we'd sinned him and drove away from it. But the forerunner, Christ, come in and tucked the nest. El precursor ha ido delante de nosotros, y Satanás, parado allí con una ametralladora, nos tenía atrapados, siempre en esclavitud y temerosos de la muerte. Él estaba vigilando esa fuente, seguro que sí. A él le fue dada esa comisión porque nosotros habíamos pecado y habíamos sido apartados de él. Pero el precursor, Cristo, entró y tomó el nido. You've heard that old song, hold the fort for I'm coming. Hold the fort, nothing, let's take it. We don't want to hold it any longer. Christ took the fort. Hallelujah. Ustedes han oído esa antigua alabanza. Mantén el fuerte porque ya vengo. Mantén el fuerte nada, tomémoslo. Ya no queremos mantenerlo. Cristo tomó el fuerte. Aleluya. The door's open. There's a fountain open in the house of God in the city of David for cleanliness of the unclean. Our forerunner's done entered in for us. La puerta está abierta. Hay una fuente abierta en la casa de Dios, en la ciudad de David, para limpiar la limpieza del impuro. Nuestro precursor ya ha entrado por nosotros. The forerunner, he tells us, there's a place just beyond yonder where you'll never get old, where there'll be no wrinkles, where you won't have to use Max Factors to make you look nice to your husband. The forerunner has went on. El precursor, él nos lo dice. Hay un lugar un poco más allá,
donde uno nunca envejece, donde no habrá arrugas, donde usted no tendrá que usar Max Factor para lucir agradable para su esposo. El precursor ha ido adelante. There's never a place where you get old and weary and shaky. There's a place where you'll never get sick. Where the baby will never have a colic. Where you'll never shed a false or tooth to get a false. Hallelujah. No, es un lugar donde uno envejece y se cansa y está tembloroso. Es un lugar en donde usted nunca se enfermará, donde el bebé nunca tendrá un cólico, donde uno nunca perderá un postizo o un diente para ponerse uno postizo. ¡Aleluya! ¡Oh, blessed be his name! He entered in and immortal will stand in his likeness someday on earth. The stars and the sun will shine. Certainly, the forerunner has gone before us. Oh, bendito sea su nombre. Él entró. E inmortales nos pararemos a su semejanza. Algún día ya. Ellos opacarán las estrellas y al sol. Seguro, el precursor ya ha ido delante de nosotros. The forerunner is gone as for us. Entered. Even Jesus made a high priest. Forever after the order of Melchizedek. Donde Jesús ya fue, entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. This great forerunner has gone before us, making a way. He's become from the Spirit, the great fountains of the rainbow of God, who had no beginning or no end. He was forever God. Este gran precursor ha ido delante de nosotros, abriendo un camino. Él vino de un espíritu, las grandes fuentes del arco iris de Dios, quien no tenía principio ni fin. Él siempre fue Dios. This ray of light went forth. There was a ray of love. That's the main one, red. The next color follows, which was blue. Blue, the trueness. Next color after that was other colors, the seven perfect colors, which is the seven spirits of God. It went from that great fountain, that great diamond that Jesus spoke of. Este rayo de luz salió. Era un rayo de amor. Ese es el principal, el rojo. El color que sigue era el azul. Azul, la verdad. El siguiente que seguía después de ese eran los otros colores de los siete colores perfectos, los cuales son los siete espíritus de Dios que salieron de esa gran fuente o ese gran diamante del que habló Jesús. That great diamond that's chipped to reflect these colors. God was made flesh and dwelt among us that he might reflect his goodness and mercy among us by gifts and signs and wonders. Ese gran diamante que fue cortado para reflejar estos colores. Dios se hizo carne y habitó entre nosotros para que Él pudiera reflejar su bondad y misericordia entre nosotros por medio de dones y señales y maravillas. That whole big rainbow had become in a theosomy of made in an image like man. Yet he wasn't a man. He didn't have flesh yet. He was a theosomy. Todo ese gran arco iris llegó a ser una teofanía de hecho a la imagen como hombre. Pero él aún no era un hombre. Él aún no tenía carne. Él era una teofanía. Moses said, I'd like to see it. God hit him in the rock, and when he passed by, I turned his back. Moses said, it looked like the back of a man. Moisés dijo, me gustaría verte. Dios lo escondió en la roca. Y cuando él pasó, volteó su espalda. Moisés dijo, se veía como la espalda de un hombre. Then what came to pass? One day down there when Abraham was sitting in his tent. We'll get to it tonight. When Abraham was sitting in his tent, God came up to him in a body of flesh. Entonces, ¿qué aconteció? Un día ya, cuando Abraham estaba sentado en su tienda, entraremos en eso en esta noche, cuando Abraham estaba sentado en su tienda, Dios vino a él en un cuerpo de carne. Well, you say, Brother Branham, we'll find him out here meeting Abraham before that in the order of Melchizedek. A body of flesh, which was God. Sure was. He was God in flesh. Oh, dice usted, hermano Branham, él era... Encontraremos aquí que él se encontró con Abraham antes de eso, en el orden de Melquisedec, en un cuerpo de carne, el cual era Dios. Seguro que lo era. Él era Dios en carne. You said then, Brother Branham, why would he have come back and be born? He wasn't born and he was just created, a body that he dwelt in.
Usted dice entonces, hermano Branham, ¿por qué tendría que regresar y nacer? Él no había nacido en ese entonces. Él solamente fue creado. Un cuerpo en el que él moró. Melchizedek was a king of Salem, which is a king of Jerusalem, which is a king of peace, which had neither father nor mother, beginning of days or ending of life. Jesus had both father and mother and a beginning of days and ending of life. Melquisedec era el rey de Salem, el cual es el rey de Jerusalén, el cual es el rey de paz, que no tenía ni padre, ni madre, ni principio de días o fin de vida. Jesús tenía padre y madre, y un principio de días y un fin de vida. But he was made after the order of Melchizedek, which had no beginning of days or ending of life. Melchizedek was God himself. Pero él fue hecho según el orden de Melquisedec, el cual no tenía principio de días ni fin de vida. Melquisedec fue Dios mismo. Melchizedek was Jehovah God, the same one that met Abraham years later in front of his tent, had his back turned to him and said, "Why does Sarah laugh?" That's right. Melquisedec fue Jehová Dios, el mismo que encontró a Abraham años después enfrente de su tienda. Estaba con su espalda hacia él. Él dijo, "¿Por qué se rió Sara?" Correcto. He was the one who stood there looking over towards Sodom. Abraham recognized him because inside of his veil was an anchor holding that promise. Not because he had some sensation, but God made him the promise. And when he came into contact with that great magnet, he knew it was in that flesh. Él era aquel quien se paró allí, mirando hacia Sodoma. Abraham lo reconoció porque dentro de su velo había un ancla, aferrada de esa promesa. No fue porque él tuvo alguna sensación, sino porque Dios le hizo la promesa. Y cuando él entró en contacto con ese gran imán, él supo que estaba en esa carne. Walked out with Abraham out there a little piece. He told Abraham, said, seeing that I'll keep these things from Abraham to see that he's the heir of the world, I just won't do it. Caminó con Abraham allí un poquito. Él le dijo a Abraham, dijo, guardaré estas cosas de Abraham, viendo que él es el heredero del mundo, no lo haré. So Abraham, I'll tell you what I'm on the road to do. We pick it up tonight. Down there in Sodom, what was all of us going to do? And as soon as he had blessed Abraham, he went back into space again. Así que, Abraham, te diré lo que voy a hacer. Entraremos a eso en esta noche, allá en Sodoma, y lo que todos ellos iban a hacer. Y tan pronto como bendijo a Abraham, él regresó al espacio nuevamente. A man that stood there and had dust on his clothes. A man. And not only that, but he ate the flesh of a calf that Abraham killed. And drank in the milk from the cow. And eat some whole cakes, some cornbread. And had butter on it. It's exactly right. And then turned back to a theosomy again. Un hombre que se paró allí y con polvo en sus ropas. Un hombre. Y no solo eso, sino que comió la carne de un becerro que Abraham mató y bebió la leche de la vaca y comió panqueques, pan de maíz, y tenían mantequilla. Eso es exactamente correcto. Y luego regresó a una teofanía nuevamente. Why was it? Why didn't he take it then? He had never been born like you and I. But he had to be born in the flesh so he could hold that stinger. That was a created body. ¿Qué era? ¿Por qué no la conquistó él allá? Él no había nacido como usted y yo, pero él tenía que nacer en la carne para así poder retener ese aguijón. Ese era un cuerpo creado. That was a body that he just pulled the calcium and potash out of the earth and said, and stepped into it. That was the same thing Melchizedek was. Ese era un cuerpo en el cual él solamente tomó el calcio y el potasio de la tierra y dijo, y entró en él. Así mismo era Melquisedec. He stepped into him in a body that he could walk out before him under the veil of a veil of his own creation, not a veil of the creation of a woman, through the womb of a woman, through a cell. Never. But he created this and stepped out into it and talked in the order of Melchizedek. Él entró en él, en un cuerpo en el que él podía caminar delante de él bajo el velo, un velo de su propia creación. No un velo de la creación de una mujer, por medio de la matriz de una mujer, a través de una célula. Nunca. Más bien, él creó este y entró en él y habló en el orden de Melquisedec. Who is this Melchizedek? For this Melchizedek, king of Salem, which is Jerusalem,
Prince of the Most High God, certainly, who met Abraham, returning from the slaughter of the kings, and blessed him, to whom also Abraham gave a tenth part of all. ¿Quién es este Melquisedec? Porque este Melquisedec, rey de Salem, la cual es Jerusalén, príncipe del Dios Altísimo, seguro que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham los diezmos de todo. First being by interpretation, King of Righteousness, that great love, the great spirit in the beginning, King of Righteousness, after that King of Salem, which is a King of Peace, without father, without mother, without descent, having neither beginning of days or ending of life. Cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, ese gran amor, ese gran espíritu en el principio, Rey de Justicia, y también Rey de Salem, esto es, Rey de Paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días, ni final de vida. Who was it? He never was born, he never will die. Who is it? It was God. Sure was. In the foreshadow of the Lord Jesus. Amen. Certainly was, but he had to come through a woman in order you come through a woman. And he had to come the way you come in order to bring you back to him. Amen. Hallelujah. ¿Quién era? Él nunca nació. Él nunca morirá. ¿Quién es? Era Dios. Seguro que lo era. En la prefigura del Señor Jesús. Seguro que lo era. Pero él tenía que venir a través de una mujer, en el mismo orden que usted vino a través de una mujer. Y él tenía que venir igual como vino usted, para traerlo a usted de regreso a él. ¡Aleluya! Amazing grace, how sweet the sound that saved a poor blind wretch like me. I once was lost, but now I'm found by his grace. I was blind, but now I see. Sublime gracia del Señor, que a un infeliz salvó. Yo, ciego fui, mas hoy veo ya por su gracia, perdido, y él me halló. I understand what he had to do. God became me, that I by grace might become of him. Amen. He taken my sins, that through his righteousness I might have eternal life. Yo entiendo lo que él tenía que hacer. Dios vino a ser yo para que yo, por gracia, pudiera venir a ser de él. Él tomó mis pecados para que por medio de su justicia yo pudiera tener vida eterna. I could not choose myself. My nature was a sinner. I had nothing to do with us. Born to the world, shaped in iniquity, come to the world speaking lies. Not even a chance at all. Nothing, not even a desire. Yo mismo no podía escoger. Mi naturaleza era de pecador. Yo nada tuve que ver en eso. Yo nací del mundo, formado en iniquidad. Vine al mundo hablando mentiras. No tenía siquiera una oportunidad en lo absoluto. Nada. Ni siquiera un deseo. Tell a pig he's wrong eating slop, will you? See how much he'll listen to you. Tell a crow he's wrong eating on a dead carcass and see what he'll tell you. If he could talk, you tend your own business. Certainly. Dígale usted a un cerdo que él está mal comiendo agua sucia. Vea qué tanto él escuchará. Dígale a un cuervo que él está mal comiéndose un cadáver y vea lo que él le dirá. Si él pudiera hablar, no se meta en lo que no le importa. Seguro. Oh, but the grace of God that changed this nature and give me the opportunity to desire and to crave and to thirst. Thy love kindness is better to me than life, oh God. My heart longs after thee. Oh, pero la gracia de Dios cambió esta naturaleza y me dio la oportunidad para desearlo y anhelar y tener sed. Tu amor misericordioso es mejor para mí que la vida. Oh Dios, mi corazón te anhela. David said, as a heart panteth for the water brook, so my soul thirsts after thee, oh God. David dijo, como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. God gave man that thirst to worship him, to seek after him, but man perverts it by the call of the devil. And he goes and lusts after women and pleasures and things of the world, trying to satisfy that holy creation that God's put in to love him. He places it up on the things of the world. Amen.
Dios le dio al hombre esa sed para que lo adorara a él, para que lo amara, lo buscara a él. Pero el hombre la pervierte por el llamado del diablo. Y él va y codicia mujeres y placeres y cosas del mundo, tratando de satisfacer esa creación santa que Dios puso en él para que lo amara. Él la pone en las cosas del mundo. But brother, when he's once changed in that fountain with wiggle tails in it, all kinds of disorders of the cistern has been cleansed out and sterilized, and the pure water of God is put in there. Sin can never touch it. Amen. Amen. Pero hermano, cuando él es cambiado y esa fuente con larvas, toda clase de desórdenes de la cisterna, ha sido limpiada y esterilizada, y el agua pura de Dios es vertida allí, el pecado jamás puede tocarla. ¡Amén! Oh, how I love him. How I adore him. My life, my sunshine, my all in all. The great creator became my savior. All God's fullness dwelleth in him. No, cuánto le amo y fiel le adoro. Él es mi vida, mi redentor. El Rey de Gloria vino a salvarme y a revelarme al Dios de amor. Down from his glory, the ever-living story, my God and Savior came, and Jesus was his name. Born in a manger, to the own a stranger, the God of sorrow, tears, and agony. Oh, how I love him, how I adore him, my breath, my sunshine, my all in all. ¡Qué bella historia! De su excelsa gloria bajo el Salvador. Jesús, mi Redentor, nació en pesebre, despreciado y pobre, varón de lágrimas y de dolor. ¡Oh, cuánto le amo y fiel le adoro! Él es mi vida, mi Redentor. ¡Oh, God! How could he do it? Man's tried to write it once, said, if we with ink the ocean fill, and ever straw on earth a quill, all the skies a parchment made, and every man a scribe by trade, to write the love of God above. Oh, Dios, ¿cómo podría él hacerlo? El hombre ha tratado de escribirlo. Alguien dijo, si fuera tinta todo el mar y todo el cielo, un gran papel, y cada hombre un escritor, y cada hoja un pincel, no bastaría para escribir el gran amor de Dios. How that great God of heaven became flesh and taken my sins, to write the love of God above would drain the ocean dry, or though the scroll contained the whole, those strips from sky to sky. ¿Cómo es que ese gran Dios del cielo llegó a ser carne y llevó mis pecados? No bastaría para escribir el gran amor de Dios o el gran papel contenerlo todo, aunque abierto de cielo a cielo. And to make the heirs of this salvation a sure hope, he swore by himself that he'd raise us up in the last days, give us eternal life, and no man can pluck him from my hand. Amen. Amen. Praise God. Let's pray. Y para darle una esperanza segura a los herederos de esta salvación, él juró por sí mismo que nos resucitaría en los días postreros, nos daría vida eterna. Y ningún hombre puede arrebatarlos de mi mano. Amén. Oremos. Are you guilty of spurning his love? Have you shunned his blessed being, this great one who made you what you are? And now here you are this morning, this foreign life, and it's given you an opportunity. ¿Es usted culpable de despreciar su amor? ¿Ha rechazado usted su bendito ser, este grande, quien lo hizo lo que usted es? Y ahora aquí están ustedes en esta mañana, hasta este momento de su vida, y les está brindando una oportunidad. Do you want to continue to live? There's only one way to live, that's believe on the Lord Jesus. If you from your heart believe that he's the Son of God,
and accept him as your Savior and believe that God raised him up for your justification. If you want to accept it on that basis, it's yours now. ¿Quiere usted seguir viviendo? Solamente hay una manera para vivir, y esa es creer en el Señor Jesús. Si usted cree de corazón que Él es el Hijo de Dios, y lo acepta a Él como su Salvador, y cree que Dios lo resucitó a Él para justificación suya, si usted quiere aceptarlo sobre esas bases, ahora es suyo. You raise your hand, some unpenitent soul that would like to repent this morning. Say, remember me, brother preacher, as we go to prayer. I, too, have failed. I've joined church, but I know I've never had that, what you're talking about. ¿Levantaría usted la mano? ¿Algún alma que no se ha arrepentido, que quisiera arrepentirse en esta mañana? Diga, recuérdeme, hermano predicador, mientras entramos en oración. Yo también he fallado. Yo me he unido a la iglesia, pero yo sé que nunca he tenido eso de lo que usted está hablando. I've never been born to that spirit, Brother Branham. I just haven't got it, that's all. I want you to pray for me that God will give it to me this morning. God bless you, sir. Yo nunca he nacido de ese espíritu, hermano Branham. Yo simplemente no lo tengo. Es todo. Yo quiero que usted ore por mí para que Dios me lo dé en esta mañana. Dios lo bendiga, Señor. There'd be another say, God, make me what you want me to be. I want you to be. I want to be as you want me to be. I've spurned your love. God bless you, son. Just a moment now. Habrá otro. Diga, Dios, hazme lo que tú quieres que yo sea. Yo quiero que tú seas. Yo quiero ser como tú quieres que yo sea. Yo he despreciado tu amor. Dios le bendiga, hijo. Ahora un momento. Si fuera tinta todo el mar y todo el cielo un gran papel y cada hombre un escritor y cada hoja un pincel, no bastaría para escribir el gran amor de Dios que al hombre ha dado el vivir con Él en los cielos. Oh, el gran amor de Dios, el rico y puro, cuán profundo y fuerte, perdurará para siempre. El canto de santos y ángeles. Dear God, truly the poet that wrote those words, but just like many others of your believers, searching, trying to find words to express it. That is written in the Bible. More because the preacher was wise, he sought out and set in order many words. Amado Dios, verdaderamente el poeta que escribió esas palabras era como muchos de tus creyentes, buscando, queriendo encontrar palabras para expresarlo. Y está escrito en la Biblia, porque el predicador era sabio. Él buscó y puso en orden muchas palabras. Oh, how we would love to have the tongue and the vocabulary that we could explain to the people what it really is. But it could not be found on mortal lips. All eternity, doubtless, whether they'll ever reveal it,
How did the God of heaven ever come to the earth to save poor, lost, wretched sinners? Oh, cómo nos gustaría tener la lengua y el vocabulario para poder explicarle a la gente lo que realmente es. Pero no se encontraría en labios mortales. Dudosamente toda la eternidad lo revelará de cómo el Dios del cielo vino a la tierra a salvar a los pobres pecadores, miserables, perdidos. I pray thee, Father, that through these few unbroken words or broken words this morning, as I should have said, that someone has found peace and a satisfaction and a strong consolation who's fled for refuge. And may their soul anchor to that promise which God swore to that he had raised them up at the last day. Yo te pido, Padre, que a través de estas pocas palabras pronunciadas, o mal pronunciadas, quise decir, en esta mañana, que alguien haya encontrado paz y una satisfacción y una fuerte consolación, quien ha huido al refugio, y que sus almas se anclen a esa promesa a la cual Dios juró que los resucitaría en el día postrero. Several hands went up in the building, right here in this tabernacle. God, give them that steadfast hope right now. May they anchor against the rock of ages. No matter how bad the sea may toss and their little barks may jump, they have an anchor. The promise of God, there they stay. God said it, he can't lie. Varias manos fueron levantadas en el edificio, aquí mismo en este tabernáculo. Dios, dales esa esperanza firme en estos momentos. Que se anclen en la roca de las edades. No importa cuánto los sacuda el mar y sus pequeñas embarcaciones puedan ser azotadas, ellos tienen un ancla, la promesa de Dios. Allí permanecen ellos. Dios lo dijo, él no puede mentir. He that heareth my words, which I've tried to preach this morning, and believeth on him that sent me, Jehovah, hath everlasting life, and shall not come to the judgment, but has passed from death to life. Aquel que oye mis palabras, las cuales he tratado de predicar en esta mañana, y cree en el que me envió, Jehová, tiene vida eterna, y no vendrá a juicio, sino que ha pasado de muerte a vida. Oh, Eternal One, bless those today, and may every person in here that's not under the blood, their soul never been converted, may it happen just now, Lord. You work the mystery. It's all yours. It's committed to you. I pray that you'll give it to them, eternal life. Oh, eterno ser, bendice a aquellos hoy, y que cada persona aquí que no esté bajo la sangre, que su alma no ha sido convertida, permite que eso suceda en estos momentos, Señor. Obra tú el misterio. Todo es tuyo, es encomendado a ti. Pido que tú se la des a ellos, vida eterna. May someday over on the other shore, as one by one we go down through the valley, may we meet over there where they'll never say goodbye no more. Permite que algún día, al otro lado de la ribera, mientras uno por uno cruzamos el valle, permite que nos encontremos allá en donde ellos jamás dirán adiós. Someday we'll come to the river at the closing of time, when the last thoughts of sorrow is gone. There'll be somebody waiting that'll show us the way. Well, I won't have to cross Jordan alone. Algún día llegaremos al río, al fin de los días, al desaparecer los últimos recuerdos de tristezas. Alguien estará esperando que nos mostrará el camino. Y el Jordán solo no cruzaré. Habrá uno, alguien, esperando que me muestre el camino. Y el Jordán solo no cruzaré. Todos los que tienen esa esperanza, levanten las manos ahora mientras levantan los rostros. El Jordán. I just worship him. The message is over. Aren't you happy? God swore he would. God swore he'd meet you there. Ahora solo adórenle. El mensaje ha terminado.
¿Están contentos? Dios juró que no. Dios juró que lo encontraría usted allí. Y Jesús redimió ya mi ser. Cuando las tinieblas... What do you say? The stinger's gone. ¿Qué dice usted? El aguijón ha sido sacado. Él me estará esperando. Y el Jordán solo no cruzaré. A veces olvidado y cansado. Solo adórenle ahora. Parece que mis amigos todos me han dejado. ¿Alguna vez han pasado ustedes por eso? Pero un pensamiento me alegra. ¿Cuál fue la promesa? Me alegra el corazón. El Jordán solo no cruzaré. Ahora, hijos de la promesa, adórenlo a él por haberlo hecho. El Jordán solo no cruzaré. Jesús redimió ya mi ser. ¿Qué sucede ahora? Cuando las tinieblas ven, Él me estará esperando. Y el Jordán solo no cruzaré. When I come to the river, every one of you's coming. There's a big dark shadow sitting there before you. It's a big door. You're going in there one of these days, maybe before the day's over. Maybe before church closes this morning, you're going in there. Every time that heart beats, you're one step closer. Cuando llegue al río, cada uno de ustedes llegará. Hay una gran sombra oscura puesta allí delante de ustedes. Es una gran puerta. Ustedes entrarán allí uno de estos días, tal vez antes que el día termine. Tal vez antes que la iglesia termine en esta mañana, ustedes entrarán allí. Cada vez que ese corazón late, ustedes están un paso más cerca. But when the darkness I see, he'll be waiting there. He said he would, he swore he would. That I won't have to cross Jordan. Pero cuando las tinieblas yo vea, Él estará esperando allí. Él lo dijo. Él juró que lo haría. Que el Jordán solo no cruzaré. Oh, blessed Lord, our hearts are full this morning to the running over. To think of when the pulse is ceasing. And the nurse presses a pillow around your head. And your hands, you can't move no more. Your hands is turned to ice. Your children, your mother, your loved ones are screaming and crying. That big door swings open yonder. You'll be waiting. Oh, bendito Señor. Nuestros corazones están tan llenos en esta mañana que rebosan. Pensarlo, cuando el pulso esté cesando y la enfermera le acomode la almohada alrededor de la cabeza y sus manos ya no pueda mover, sus manos estarán como hielo, sus hijos, su madre, sus amados estén gritando y llorando. Esa gran puerta se abrirá más allá. Él estará esperando. David said, if I make my bed in hell, he'll be there. I won't have to cross it alone.
When the sprays of the river begin to flash into her face, God will take the lifeboat, guide us right across it. He promised he would. David dijo, si en el Seol hiciere mi estrado, he aquí, allí, tú estás. Yo no tendré que cruzarlo solo. Cuando el rocío del río empiece a chispear en nuestro rostro, Dios tomará el barco de vida, nos guiará al cruzarlo. Él prometió que lo haría. David the prophet said, yea, though I walk through the valley of the shadow of death, I'll fear no evil. Thou art with me. Thy rod and thy staff, they comfort me. David el profeta dijo, aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Lord, we are so happy today that we was included, the heir of the promise. Today we have within us eternal life because we love the Lord Jesus and have believed him and accepted his word and his teaching. And he gave to us as a seal of our faith the Holy Spirit. The seal of the Holy Spirit. Señor, estamos tan contentos hoy de que fuimos incluidos como herederos de la promesa. Hoy tenemos por dentro vida eterna, porque amamos al Señor Jesús y le hemos creído y aceptado su palabra y su enseñanza. Y Él nos dio, como un sello de nuestra fe, el Espíritu Santo, el sello del Espíritu Santo. Our faith within us is anchored. And though many times we're walking through dark shadows, many times we're stumbling along the road, but our anchor still holds. There's something yet way yonder that seems to be guiding on, saying, move on. We're going on. Nuestra fe en nosotros está anclada. Y aunque muchas veces caminamos por sombras oscuras, muchas veces vamos tropezándonos por el camino, no obstante, nuestra ancla permanece firme. Hay algo en ella muy allá que parece estar guiando adelante, diciendo, sigue adelante, estamos avanzando. God bless us. We need you. Keep us ever faithful and true until the time you come for us. We'll praise thee through the ceaseless ages, and that day when we stand on the earth, his blessed feet has never touched the earth yet. Dios, bendícenos, te necesitamos. Guárdanos siempre fieles y verdaderos hasta el momento en que vengas por nosotros, y te alabaremos por todas las edades. Y en ese día, cuando nos paremos en la tierra, sus pies benditos no han tocado la tierra todavía. There he stands there in the air, and the saints and the redeemed from all ages, through every watch, first, second, third, fourth, fifth, sixth, and seventh, all stand there robed in his righteousness. We crown him the King of Kings and the Lord of Lords, and sing those redemption stories. Él va a estar parado allí en el aire, y los santos y redimidos de todas las edades, de cada vigilia, primera, segunda, tercera, cuarta, quinta, sexta y séptima, todos parados allí, vestidos en su justicia, lo coronaremos a él, Rey de Reyes y Señor de Señores, y cantaremos esas historias de redención. Our poor hearts will quiver as we look upon him who loved us and gave himself for us while we were unlovable and sinners. Christ died that we might be saved. We thank thee for it, Father, in Christ's name. Amen. Nuestros pobres corazones temblarán mientras lo miramos a Él, quien nos amó y se dio a sí mismo por nosotros, cuando nadie nos quería y éramos pecadores. Cristo murió para que pudiéramos ser salvos. Te damos gracias por ello, Padre, en el nombre de Cristo. Amén. Beloved, oh, how real he is. Don't you just feel like you just like to just somehow put your arms around him? Wouldn't you just love to crawl up and touch his feet, you know? ¿Le aman? Oh, cuán real es él. ¿No sienten como que les gustaría de alguna manera poder abrazarlo? ¿No les gustaría arrastrarse hacia él y tocarle los pies, verdad? You know, it used to be some people come to my services in Phoenix, Arizona, said, I'd like to talk it over with him. I'd like to say, Lord, you love me when my path got so dim. I'd just love to talk it over with him before we cross over. Saben, había algunas personas que venían a mis servicios en Phoenix, Arizona. Decían,
Me gustaría hablarlo con él. Me gustaría decir, Señor, tú me amaste cuando mi sendero se puso tan oscuro. Me encantaría hablarlo con él antes que crucemos. I want to see him. I just want to see him. Think how I feel, how my poor heart will quiver when I see him standing there. I've often wondered, I wish I could have heard that voice say, come unto me, all ye labor and heavy laden. I'll give you rest. Yo quiero verlo. Yo simplemente quiero verlo. Solo pensar en cómo me sentiré. ¿Cuánto no temblará mi pobre corazón cuando yo lo vea a él parado allí? Con frecuencia he pensado, desearía haber podido oír esa voz decir, «Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. Yo os haré descansar». I probably never hear that literally like he spoke it then, but I want to hear him say, this is the last day. It was well done. My good and faithful servant, I enter into the joys of the Lord that's been prepared for you. Probablemente nunca oiré eso literalmente, como él lo habló en aquel entonces. Pero quiero oírlo decir, este es el último día, muy bien hecho, mi buen y fiel siervo. Entra ahora en el gozo del Señor que ha sido preparado para ti. Since how long? Since you got saved? No, brother, since the foundation of the world. When I saw you and foreknew you and ordained you in eternal life, you were blessed then. ¿Desde cuándo? ¿Desde que usted fue salvo? No, hermano, desde la fundación del mundo. Cuando yo te vi y te conocí de antemano y te ordené a vida eterna, desde entonces usted fue bendecido. All that he have foreknew he has called, is that right? All he has called he has justified. Those who he has justified he has already glorified. A todos los que antes conoció, él llamó. ¿Es correcto eso? A todos los que él llamó, él justificó. Aquellos que él justificó, él ya los ha glorificado. There you are. He foreknew us, called us, justified us, and we're already glorified with him at the end of the world, going to our reward. Aren't you happy? Amen. Sure, it'll make you love him. When you couldn't help yourself, and here he comes and done that for you. Allí lo tienen ustedes. Él nos conoció de antemano, nos llamó, nos justificó, y ya estamos glorificados con él cuando el mundo termine, yendo hacia nuestra recompensa. ¿No están ustedes felices? Seguro, eso lo hacía uno amarlo, cuando uno mismo no podía ayudarse, y aquí vino él e hizo eso por uno. Blessed be the tie that binds the security. Our hearts in Christian love. All we have is a little fellowship of worship here now, and we're going to pray for the sick. God bless you. Bendita sea la unión que enlaza, hermana Gertie. Nuestros corazones en amor cristiano, mientras tenemos aquí ahora este pequeño compañerismo de adoración, luego vamos a orar por los enfermos. Dios los bendiga. You raise your hands to Christ this morning. Find you a place to worship. Serving. Now let's just worship him now as a congregation. All you Methodists, Church of God, Assemblies of God, Presbyterians, Lutherans, Catholics, all together now. Let's sing now. Ustedes que levantaron las manos a Cristo en esta mañana, encuentren un lugar para adorar. Sírvanle a él. Entonces, solo adorémosle ahora como una congregación. Todos ustedes, metodistas, iglesia de Dios, asambleas de Dios, presbiterianos, luteranos, católicos, todos juntos ahora, cantemos ahora. Bendita sea la unión en la nuestro corazón. Al irnos de
siente profundo el dolor, pero siempre unidas están. ¿Cuántos metodistas, bautistas y demás? Deseando vernos otra vez. Don't let it be again. Let's turn around and shake each other's hand now while we're singing. Again. Before. Shake hands with somebody behind you, in front of you, either side. ¿No les ayuda eso? Démonos la vuelta y estrechemos la mano el uno al otro en estos momentos, mientras lo cantamos de nuevo. Ante. Estreche la mano de alguien detrás de usted, frente a usted, de cualquier lado. Rendimos ardiente oración. Metas son uno en amor. Ahora alinos ese calor. We love one another. It is. Wish the service to go on. See, that's how we think. Nos amaremos uno al otro. Se siente. ¿Quisieran que el servicio siguiera? Ven, así es como pensamos. Dolor, pero siempre unidas están nuestras almas en uno, deseando vernos otra vez. If no more here, at that great day we'll meet. Now, Father, receive our worship this morning. Take the word and plant it into the believers' hearts. May they not be just tossed about and up today and down tomorrow, but may these words find their resting place in every believer's heart. Si no es más aquí, en ese gran día nos encontraremos. Ahora, Padre, recibe nuestra adoración en esta mañana. Toma la palabra y plántala en el corazón de los creyentes, que ellos no fluctúen y anden arriba hoy y abajo mañana, sino que estas palabras encuentren su lugar de descanso en el corazón de cada creyente. To know this, that God has sworn by an oath, and there's two immutable things of the immutability of God, that is, that it's impossible for him to lie. Sabiendo esto, que Dios hizo un juramento, y hay dos cosas inmutables de la inmutabilidad de Dios, lo cual es que es imposible que él mienta. That the heirs of this salvation might have this strong hope, steadfast and sure, an anchor in the soul. To know this, that God has promised us by a sworn oath, one that he cannot lie, the other his sworn oath on top of that, that he'll raise us up at the last day and give us eternal life. Para que los herederos de esta salvación pudieran tener esta fortísima esperanza, firme y segura, un ancla en el alma, para saber esto que Dios nos ha prometido por un pacto juramentado, uno, que Él no puede mentir, el otro, que Él hizo un juramento, además de eso, que Él nos levantaría en el día postrero y nos dará vida eterna. Knowing that after we have been called, that He said that He knew us before the foundation of the world, and predestined us unto the adoption of children through Jesus Christ. Sabiendo que después que hemos sido llamados, que dijo que Él nos conoció antes de la fundación del mundo y nos predestinó para la adopción como hijos por medio de Jesucristo. And he foreknew us, he called us. And when he called us, he justified us. We cannot justify ourselves, so he justified us by the death of his own son. Those who he has justified, he has already glorified. The words already spoke, and we're just on our road. Going along, rejoicing on our way to glory. Y Él nos conoció antes, Él nos llamó. Y cuando Él nos llamó, Él nos justificó. Nosotros no podemos justificarnos, así que Él nos justificó por la muerte de su propio Hijo. Aquellos que Él justificó, ya los ha glorificado. La palabra ya se habló, y nosotros simplemente vamos de camino, caminando, regocijándonos en nuestro camino a la gloria.
give people faith. And may the little habits and things that's hanging on to the people, may they shake loose from them this morning with this Word of God, which is an anchor of the soul, steadfast and sure. Concédele fe a la gente y permite que los malos hábitos y cosas que están sobre el pueblo, que ellos se las sacudan en esta mañana con esta palabra de Dios, la cual es un ancla del alma firme y segura. May they shake away from their habits, their little tempers, and the things that have been, as Paul said in the further part of the message in a few days, let us lay aside every weight and the sin that does easily beset us, that we might run with patience the race that's set before us, looking to the author and finisher of our faith, Jesus Christ, who is tempted in all manners like we are, yet without sinning. Permite que ellos se sacudan de sus hábitos, sus pequeños mal genios y las cosas que han estado, como dijo Pablo en la siguiente parte del mensaje, dentro de unos días, echemos a un lado todo peso de pecado que fácilmente nos asedia, para que podamos correr con paciencia la carrera que está puesta delante de nosotros, mirando al autor y consumador de nuestra fe, Jesucristo, quien fue tentado en toda forma como nosotros lo somos, pero sin pecado. He was permitted to be tempted, but he did not heed the temptation. We are tempted to sin, but never to heed, because the life that is within us is the anchor of our eternal destination, and we hold that sacred to our heart. Se permitió que él fuera tentado, pero él no cedió ante la tentación, y nosotros somos tentados a pecar, pero nunca ceder, porque la vida que está en nosotros es el ancla de nuestro destino eterno. Y estimamos eso como sagrado en nuestro corazón. Now there's many that Satan has afflicted with afflictions. We're fixing to pray for them, Father. May they, as they pass by under the Word of God today, that precious Word that's been preached, the Bible given witness, the angels of God standing near, and the great Holy Spirit above all is standing here to give witness to the Word. Ahora hay muchos que Satanás ha afligido con aflicciones. Estamos preparándonos para orar por ellos, Padre. Que ellos, mientras pasan bajo la palabra de Dios hoy, esa palabra preciosa que ha sido predicada, la Biblia dando testimonio, los ángeles de Dios parados cerca y el gran Espíritu Santo sobre todo, está parado aquí para dar testimonio de la palabra. Now, Father, as they pass under the word of promise this morning, may they go from here to be well, to remove their braces, to leave the chairs and the cots that they lay on, and to just be made well. Ahora, Padre, mientras ellos pasan bajo la palabra de promesa en esta mañana, que ellos salgan de aquí para que reciban la salud, para que quiten los soportes de sus piernas, se levanten de las sillas y de los cates donde están acostados y que simplemente obtengan la salud. Concédelo, Señor. May they return to the next service that they are permitted to come, or to their own churches, rejoicing, showing what great things Christ has did. This we minister for your glory, in Jesus' name, amen. Que ellos regresen al siguiente servicio, al que puedan venir, o a sus propias iglesias, regocijándose, mostrando las grandes cosas que Cristo hizo. Esto ministramos para tu gloria, en el nombre de Jesús. Amén. I am to apologize for a promise that I made, that this morning we had the seventh chapter, but I didn't get to it, and we have to allow a little time here for the prayer line. Debo disculparme por una promesa que hice, que en esta mañana entraríamos al capítulo 7, pero no llegué, y tenemos que dejar un tiempito aquí para esto, para la línea de oración. And now, tonight, the Lord willing, we'll take the seventh chapter and find out who this Melchizedek was. How many would like to know? Oh, we're just going right down to him. Find out just exactly who he is. And the scripture tells who he is. See? Y ahora en esta noche, Dios mediante, tomaremos el capítulo 7 y veremos quién era este Melquisedec. ¿A cuánto les gustaría saber? Oh, vamos a entrar directamente a él. Nos daremos cuenta exactamente quién es él. Y la escritura dice quién es él. ¿Ven? And Scofield says it was a priesthood. How could it be a priesthood without beginning or ending? It wasn't a priesthood, it was a man. Melchizedek, a name, a person. Y Scofield dice que era un sacerdocio. ¿Cómo pudiera ser un sacerdocio sin principio ni fin? ¿Ven ustedes? No era un sacerdocio,
Era un hombre, Melquisedec, un nombre, una persona. Like, not disregarding, but Christian Science says the Holy Ghost is a thought. And the Bible said he, the Holy Ghost, and he's a personal pronoun, it's a person. Amen. Not a thought, it's a person. Absolutely. Como, no faltando al respeto, pero la ciencia cristiana dice que el Espíritu Santo es un pensamiento. Y la Biblia dice Él, el Espíritu Santo, y Él es un pronombre personal. Es una persona, no un pensamiento. Es una persona, absolutamente. And Melchizedek is a man who had no beginning of days or ending of years. He had neither father or mother or descent. And we'll find out who he is, the Lord willing, tonight, by the word. Y Melquisedec es un hombre que no tenía principio de días o fin de años. Él no tenía padre ni madre o descendencia. Y averiguaremos quién es él, Dios mediante, en esta noche, por la palabra. Do you love it? Oh, thy word is a lamp unto my feet. Now you say, Brother Bram, I don't understand it all, neither do I. ¿Lo aman ustedes? Oh, lámpara es a mi camino y a mis pies tu palabra. Oh, ahora usted dice, hermano Branham, yo no lo entiendo todo. Yo tampoco. But one time I was preaching down in Kentucky, and to some of the newcomers, the Catholic and different ones, you may not understand how these deep, rich things of the Scripture. Pero en una ocasión yo estaba predicando en Kentucky para algunos de los recién llegados y católicos y otros que tal vez no puedan entender cómo son estas cosas profundas y ricas de la Escritura. I've been preaching on divine healing. A little barefooted girl brought, she wasn't 15 years old, had a little baby, and it had the palsy. And I said, what's the matter, sister, when your baby said it's got the jerks? Yo había estado predicando sobre sanidad divina. Una jovencita descalza trajo, ella no tenía más de 15 años. Traía un bebé con esa perlesía. Le dije, ¿qué le pasa, hermana, a su bebé? Dijo, tiene la tembladera. She didn't know what to say, palsy. She didn't know what to call it. Little thing probably ever had a pair of shoes on her life. Some man's darling, long hair hanging down. And I said, do you believe in them little steel gray eyes looked at me? She said, yasa, I sure believe. Ella no sabía decir perlesía. No le sabía el nombre. La pobrecita probablemente nunca tuvo un par de zapatos en su vida. La amada de algún hombre, con su cabello largo, colgándole. Y le dije, ¿cree usted? Y esos ojitos grises me miraron. Ella dijo, sí, señor, seguro yo creo. I took the little baby and while I was praying for it, he quit jerking. And it went out. Next day I was squirrel hunting over in the side of the mountain. I heard some man sitting there talking, old saw buzzing, and I slipped down and been squirrel hunting. Tomé al bebé y mientras estaba orando por él, paró de temblar. Ajá. Y salió. Al día siguiente yo estaba cazando ardillas al lado de una montaña y escuché a unos hombres sentados hablando, la vieja sierra de cortar zumbando, y me acerqué cautelosamente. Yo había estado cazando ardillas. They were talking about, and they had sitting there chewing tobacco and spitting the leaves of flying like that, and they were talking about, now, about the meeting the night before. Ellos estaban hablando de mí, sentados allí, mascando tabaco y escupiendo, levantaban así las hojas. Y ellos estaban hablando, pues, acerca de la reunión de la noche anterior. One of them said, I've seen that baby. I went by there this morning. It isn't jerking yet this morning. See? So that was real. Uno de ellos dijo, yo vi a ese bebé. Pasé por allí esta mañana. Aún no está temblando en esta mañana. ¿Ven? Dijo, eso fue real. And he was spitting. And they had rifles leaning against the tree, so I thought I'd better make myself known. You know, they have feuds down there too. Y él estaba escupiendo, y tenían rifles cargados contra el árbol, por lo cual pensé, más vale que me anuncie. Ustedes saben, vaya, estaban en pleito por allá. So I walked up, I said, good morning, brethren. That great big fellow seemed to be speaking. He had a chew of tobacco in his mouth like that, way out on the side like that, and big long neck. Así que me acerqué, dije, buenos días, hermanos. Ese sujeto corpulento parecía ser el que estaba hablando. Tenía un bocado de tabaco en la boca, de esta manera, muy pronunciado así por el lado, y un cuello grande y largo. And he had a great big old hat on, pulled down over his face. He looked around and seen me, he reached up and got that hat, jerked it off, and swallowed that chew tobacco and said, good morning, parson. Yes, sir.
Respect. That's right. How he ever lived over, I don't know. But he did. Y él tenía puesto un gran sombrero viejo, cubriéndole la cara. Él volteó y me vio. Rápidamente, de un tirón se quitó el sombrero, hizo... Se tragó ese tabaco que estaba mascando. Dijo, buenos días, pastor. ¿Ven? Sí, señor. Respeto. Y eso es lo correcto. ¿Cómo sobrevivió a eso? No sé, pero vivió. So the next night coming back, there was a man there who wanted to argue with me a little bit. He went to a church that didn't believe in divine healing. So this was a Methodist church, White Hill, Kentucky. Así que a la noche siguiente de regreso, estaba un hombre allí que quería como discutir conmigo. Él iba a una iglesia que no creía en la sanidad divina. Pues, esta era una iglesia metodista, White Hill, Kentucky. So he standing outside, he had a lantern in his hand. And he said, I want to say something, preacher. I just can't accept that, because I can't see it. Así que él fue a... Estaba parado afuera, tenía una lámpara en la mano, y dijo, yo quiero decir algo, predicador. Yo simplemente no puedo aceptar eso porque no puedo verlo. I said, you can't see it. He said, no, sir, I'm a sick man myself. I said, I just can't see it. Yo dije, ¿no puede verlo? Él dijo, no. Dijo, yo mismo soy un hombre enfermo. Pero dijo, yo sencillamente no puedo verlo. I said, where do you live? He said, back over on Big Runnix. I said, well, how are you going to get home? He said, well, I'm going to walk home. I said, can you see your home? He said, no, sir. I said, all dark and it's cloudy. He said, yeah. Dije, ¿en dónde vive usted? Él dijo, allá en Big Greenox. Le dije, bien, ¿cómo va a llegar a casa? Él dijo, bueno, me voy a ir caminando a casa. Yo dije, ¿puede ver usted su casa? Él dijo, no, señor. Yo dije, está muy oscuro en esta noche, está nublado. Él dijo, sí. I said, how are you going home? He said, but this lantern. I said, the lantern doesn't show light all the way to the house. I said, how do you go? He said, I'll walk with the lantern. Yo dije, ¿cómo va a llegar a casa? Él dijo, ¿con esta lámpara? Yo dije, la lámpara no alumbra todo el camino a la casa. Le dije, ¿cómo caminará usted? Él dijo, oh, camino junto a la lámpara. That's it. You've got the light of the lantern now, and every time you step this way, the light will keep showing all ahead of you. If you just keep walking, the light will keep going with you. Yo dije, así mismo es. Usted tiene ahora la luz de la lámpara, y cada vez que usted da un paso en esta dirección... La luz le va mostrando lo que está por delante. Si solamente continúa caminando, la luz continúa a la par con usted. You do that this morning. You want Christ, the great high priest, the intercessor for your sickness or your diseases or your soul. You might not understand it, we don't, but we're commanded to walk in the light. Amen. As he is in the light. Y usted haga eso en esta mañana si usted quiere a Cristo, el gran sumo sacerdote, el intercesor por sus enfermedades. O sus males, o su alma. Usted tal vez no lo entienda. Nosotros no lo entendemos. Pero hemos sido comisionados a caminar en la luz, como Él está en la luz. You make one step in the light, and when you got the light with you, the light will shine to the perfect day. It'll keep the path before you. Usted da un paso en la luz, y cuando usted lleva consigo la luz brillará hacia el día perfecto, alumbrará el sendero delante de usted. And we'll walk up this grand old highway, telling everywhere I go, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know. Y caminaremos este gran camino antiguo, diciendo a donde quiera que voy, prefiero ser un cristiano a la antigua, Señor, que todo lo que yo conozca. Ever hear that old song? ¿Han oído esa alabanza antigua? There's nothing like an old-time Christian love to show. We're walking in the grand old highway and telling everywhere we go, I'd rather be an old-time Christian, Lord, than anything I know. No hay nada como un cristiano a la antigua, mostrar amor cristiano. Estamos caminando en el gran camino antiguo y diciendo a donde quiera que vamos, prefiero ser un cristiano a la antigua, Señor, que todo lo que yo conozca. I just love it. All right, now we're going to pray for the sick. We don't claim that we can heal the sick. If we did, we'd be telling something wrong. Every sick person in here is already healed. That's what the Scripture says. By His stripes we were healed. Is that right? Oh, me encanta. Muy bien. Ahora, vamos a orar por los enfermos.
No reclamamos poder sanar al enfermo. Si lo hiciéramos, estaríamos diciendo algo errado. Toda persona enferma aquí ya está sana. Eso es lo que dice la Escritura. Por sus llagas fuimos curados. ¿Es correcto eso? Every sinner that's in here, if there happened to be one, you've been saved since Jesus died. But don't you never die here where your opportunity was placed before you to go into His presence and to try to accept it. It's made for now. Right now, you must accept it. Cada pecador que está aquí, si fuera el caso que hubiera uno, usted ha sido salvo desde que Jesús murió. Pero no vaya a morir aquí rechazando la oportunidad que fue puesta delante de usted y llegar a su presencia para en ese momento tratar de aceptarlo. Eso es para ahora. Usted debe aceptarlo ahora mismo. If you go beyond the blood, then you're nothing but you're already judged because you're judged by the way that you treated the atonement of the Lord Jesus Christ. See? You judge yourself there. Si usted va más allá de la sangre, entonces usted no es más que... Usted ya ha sido juzgado porque usted es juzgado por la manera en que usted trató la expiación del Señor Jesucristo. ¿Ve? Usted mismo se juzga en eso. So he was wounded for our transgressions, and with his stripes we were healed. So there's nothing I would have to heal you. There's nothing the church would have to heal you. The only thing we could pray for is this, that your faith will not fail. That you'll come to the altar this morning to accept Christ as your healer, as you did for your Savior. Así que Él fue herido por nuestras transgresiones, y por sus llagas nosotros fuimos curados. Por tanto, yo no tengo nada para sanarlo a usted. La iglesia no tiene nada para sanarlo a usted. Lo único por lo cual podemos orar es por esto, que su fe no vaya a fallar. Que usted venga al altar en esta mañana para aceptar a Cristo como su sanador, así como usted lo hizo como su salvador. And without any... God works miracles. He shows great signs, blind, deaf, dumb, everything are healed right here at the tabernacle. But whether it is or not, we accept it anyhow. Many times those things are about visions. Y sin ninguna, Dios obra milagros. Él muestra grandes señales. Ciegos, sordos, mudos, todos son sanados aquí mismo en el tabernáculo. Pero si sucede o no, nosotros lo aceptamos de todas maneras. Muchas veces esas cosas son por visiones. How many was here about 3 Sundays ago or 4 when the man come in here both blind and paralyzed or sitting in a chair with a balanced nerve? And before I left home, I saw him in a vision. That there'd be a man there, dark hair, turning gray. ¿Cuántos estuvieron aquí hace como 3 domingos o 4 cuando el hombre entró aquí ciego y paralizado? ¿O estaba sentado en una silla sin el nervio del equilibrio? Y antes que yo saliera de la casa, lo había visto en una visión, que habría un hombre allí de cabello oscuro, tornándose cano. His wife's an attractive looking woman, about 60 years old. She'll come and be crying, and she'll ask me to come back and pray for her husband. He sat right there. Su esposa es una mujer atractiva, como de unos 60 años. Ella vendrá y estará llorando, y ella me pedirá y que regrese y ore por su esposo. Él se sentó allí mismo. And I come down, I said to some of the brethren here, watch this. And when we went down to the altar, others had prayed. When I went to pray, I walked right away and come back over here. And his wife rose up and come just exactly the way the Lord had said it would be. People watching to see if it happened that way. It never fails. Y yo vine, les dije aquí a algunos de mis hermanos, observen esto. Y cuando bajamos al altar, otros habían orado. Cuando yo fui a orar, caminé rápidamente y regresé aquí. Y su esposa se levantó y vino exactamente de la manera en que el Señor había dicho que sería. La gente estaba vigilando para ver si sucedía de esa manera. Eso nunca falla. And so when he walked, come to find out that a man, Dr. Ackerman, down in Birdseye, Indiana, was the one who sent him up here, who is a Catholic, and his boy is a priest in a monastery there at St. Minor. And Dr. Ackerman is the hunting partner of mine. And he sent the man up here. Y así que cuando él caminó, y me enteré que un hombre, el Dr. Ackerman, allá en Birdseye, Indiana, fue quien lo envió aquí, el cual es un católico. Y su hijo es un sacerdote en el monasterio allá en St. Mainrad. Y el Dr. Ackerman es un compañero mío de cacería. Y él envió al hombre aquí. And the Lord showed me a black-headed man. That was sent him, but I didn't know who it was. And I said, was that Dr. Ackerman? He said it was. See?
Y el Señor me mostró a un hombre de cabello negro que lo enviaría, pero yo no sabía quién era. Yo dije, ¿será el Dr. Ackerman? Y él dijo, así fue. Ven. And then a man, I said, it's thus saith the Lord. Walked down, I said, sir, stand up. Both blind and couldn't, the balance nerve was gone. He couldn't hold himself up. Y entonces el hombre, yo dije, así dice el Señor. Caminé hasta allá, dije, Señor, levántese. Dos cosas, ciego y sin, él ya no tenía el nervio del equilibrio. Él no podía sostenerse de pie en esa condición. ¿Ven? Been that way for years, been to Mayo's and all around. Just prayed the prayer for him and raised him up. There he went walking down through. First he said, I can't see you. Then he screamed, yes I can. His eyes come open. There. Había estado así por años. Había estado en la clínica Mayo y por donde quiera. Y solo hice la oración por él y lo levanté. Y allí se fue caminando. Primero dijo, no puedo verlo a usted. Luego gritó, sí, sí puedo. Sus ojos se abrieron allí. Him being Orthodox, his wife Presbyterian. Some people think that Presbyterian don't shout in Orthodox. You already heard them. Sure. They were screaming and hugging each other. Come back, he got his wheelchair and walked on out and down the steps like any other man could see and speak and so forth. Él había sido ortodoxo, su esposa presbiteriana. Algunas personas piensan que los presbiterianos no gritan, ni los ortodoxos. Deberían haberlos oído a ellos. Seguro, ellos estaban gritando y abrazándose. Regresó y se llevó su silla de ruedas y salió caminando. Y bajó por los escalones como cualquier otro hombre. Podía ver y hablar y todo eso. Had a letter from him, recalled him a day, I believe, Brother Cox and Tim said, his eyes had a burning sensation, certainly. It's the nerve, the optical nerves are growing and coming back to life, you know, and taking its place. The curse was taken off. Recibí una carta de él o una llamada el otro día. Creo que el hermano Cox fue a verlo. Dijo, sus ojos tenían una sensación de ardor. Seguro, es el nervio. Los nervios ópticos están creciendo y volviendo a vida, ustedes saben, y tomando su lugar. La maldición fue quitada. If you let nature have its way, if nothing hinders nature, then it'll have full sway. If you got a band around your arm shutting off circulation, your hand will finally die. Now, because naturally it'll be all right if you just let it alone, but something's interrupted nature. Si usted permite que la naturaleza siga su curso, si nada impide a la naturaleza, entonces eso, ella hará lo que tiene que hacer. Si usted se amarra una banda alrededor del brazo, cortando la circulación, su mano finalmente morirá. Ahora, pues naturalmente estará bien si usted no se entremete, pero algo ha interrumpido la naturaleza. Then if you can't see it, you no way for a doctor to catch it, only two things he can work by, what he can see, what he can feel. That's the only thing he can work by. What he sees and what he feels. If he can't see it, then it has to be spiritual. Entonces, si usted no puede verlo, no hay manera que un médico lo capte. Solamente hay dos cosas con las que él puede trabajar. Lo que él ve y lo que él puede palpar. Es lo único con lo que él puede trabajar. Por lo que él ve y por lo que él palpa. Si él no puede verlo, entonces tiene que ser espiritual. And he's only thinking one thing can happen. We pray. Christ moves the curse, sends away the devil, and that begins to get normal, well, gets well, and that's all there is to it. Entonces lo único, solo una cosa puede suceder. Oramos, Cristo quita la maldición, hará que el diablo se vaya, y eso empieza a normalizar, a sanar. Sana, y eso es todo. In my name they shall cast out devils. Is that right? It's a promise to the church. It's a promise of power. What? It's his presence with us. En mi nombre echarán fuera demonios. ¿Es correcto eso? Es una promesa para la iglesia. Es una promesa de poder. ¿De qué? Eso es su presencia con nosotros. Now what makes us from being perfect this morning to do those things just as he did is because we're still in the veil. See? But we have some feeling there that tells us, oh yes. See? And when you accept your healing, no matter what the veil says, it's what the Word says. That's it. And the Word always is predominant over anything. God's eternal Word. Ahora lo que nos impide ser perfectos en esta mañana, que hagamos esas cosas como Él las hizo, es porque aún estamos en el velo. ¿Ven? Pero tenemos un sentir allí que nos dice,
Oh, sí. ¿Ven? Y cuando usted acepta su sanidad, no importa lo que el velo diga, es lo que dice la palabra. ¿Ven? Eso es. Eso es. Y la palabra siempre predomina sobre cualquier cosa. La palabra eterna de Dios. Look at Sarah, her womb dead, 90 years old. Live with her husband since she's about 16 or 17, no children. Abraham, 100. God turned right around and gave him the baby. Amen. Because they believed, they called those things which were not as though they were. Miren a Sara, su vientre muerto, de 90 años. Vivió con su esposo desde que tenía como 16 o 17 años, sin hijos. Abraham, de 100 años. Y Dios se dio la vuelta y les dio el bebé. ¿Ven? Porque ellos creyeron. Llamaron esas cosas que no eran como si lo fueran. Enter that way this morning, friends. And tonight, we expect, if you all are visiting with us, we're happy to have you here this morning. And God be with you. If you're in the city for the evening, we'd be happy to have you this evening on the rest of this service of Melchizedek. Entre usted de esa manera en esta mañana, amigo. Y en esta noche esperamos, si ustedes nos visitan, nos da mucho gusto tenerlos aquí en esta mañana. Y que Dios los acompañe. Y si están en la ciudad en la tarde, nos daría gusto tenerlos esta tarde para el resto de este servicio en Melquisedec. And then if you're not and you have a church of your own, you go to your own church. That's your post of duty. If you belong to a church, you go there. This is just a little tabernacle where we gather in here and have fellowship one with another. Now, the Lord bless you. Y si no y tienen su propia iglesia, vayan a su propia iglesia. Ese es su puesto del deber. Si ustedes pertenecen a una iglesia, vayan allá. Este solo es un pequeño tabernáculo en donde nos reunimos aquí y tenemos compañerismo el uno con el otro. Ahora, el Señor los bendiga. And Sister Gertie will play for us. The great physician now is near. And is there any here to be prayed for? Raise your hands. Those who want to come in the prayer line, to put your faith to Christ. All right. Y la hermana Gertie tocará para nosotros. El gran médico ahora está cerca. ¿Y hay alguien aquí por quien orar? Levanten la mano aquellos que quieran venir a la línea de oración para depositar su fe en Cristo. Muy bien. If you line up on this side of the church, if you will, and if they'll pull a seat down just a little bit, brother, if you will, so that we can get a little room in there and can bring the folks through. Come over on this side, and we're going to pray now while we sing. Si se alinean en este lado de la iglesia, por favor. Y si corren el asiento un poco, hermano, por favor, para que podamos tener un poco de espacio allí y así hacer pasar a las personas. Vengan por este lado. Y ahora vamos a orar mientras cantamos. I'm going to ask the elders here of any denomination of church, regardless of what it is, if you believe in divine healing, would you stand here with me on this platform to pray for the sick? We'd be glad to have you. Y les voy a pedir a los ancianos aquí de cualquier denominación o iglesia, sin importar cuál sea, si ustedes creen en sanidad divina, ¿se pararían aquí conmigo en esta plataforma para orar por los enfermos? Nos daría gusto tenerlos. Any denomination or no denomination, or whatever you are, we'd be glad to have you. Would you just come now for prayer? Come up and stand with me. Brother Neville, you'll come with the oral. Cualquier denominación, o sin denominación, o lo que ustedes sean, nos daría gusto tenerlos. ¿Pasarían en estos momentos para orar? Pasen y párense conmigo. Hermano Neville, pase usted con el aceite.